Amén, amén, hermanos y hermanas, me confirman si me escucha. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Padre Celestial, por esta nueva tarde, por este nuevo día que tú nos permites, Señor, reunirnos de esta manera con el fin de hacer un compañerismo contigo, Padre. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste a través de nuestro profeta Elías, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando, Señor, en esta tarde y guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de América, el día 30 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 26. Dice: Y luego Bartimeo el ciego pensó: ¿Sabes qué? Eso sucedió exactamente aquí mismo. Ese gran príncipe del ejército del Señor estaba parado en el suelo, allí mismo, pero los días de los milagros han pasado. No tenía la menor idea que a menos de unas 100 yardas, menos de 91 metros de él, estaba ese príncipe, mismo príncipe del ejército del Señor, abriéndose paso. Cuando pensamos en Dios es cuando empezamos a soñar sueños de ser saludables, cuando soñamos sueños de ser salvos, cuando empezamos a pensar tocante a nuestros pecados y cuán crueles son ante Dios, es cuando Él se acerca. Fue cuando esos discípulos en el corazón destrozado iban camino a Emaús, que Jesús salió del matorral y empezó a hablarles a ellos mientras ellos estaban pensando en él. Párrafo 27. ¿Ven ustedes? El problema hoy día es que tenemos tanto dinero y cosas en nuestra mente que Dios nos puede tener lugar para entrar en nuestro pensar. Queremos ir al centro, comprar vestidos nuevos o sombreros nuevos o alguna otra cosa y tenemos que ver a Susi y a Juan. Vamos a jugar baraja esta noche. Nosotros no podemos ir a la iglesia esta noche porque se está pasando el programa. Amamos a Susi. O algo similar, los programas de televisión, tenemos todo lo demás en nuestra mente. Las iglesias tienen tantas sociedades y cosas para mantenernos muy ocupados que se dejan fuera las reuniones de oración. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros, amigo, correcto. Pero todo lo demás ha tomado el lugar de la reunión de oración. Todo lo demás ha tomado el lugar de la real adoración espiritual. O quizás 2 o 3 minutos en la iglesia, pero a mí simplemente me gusta postrarme y bañarme delante de Él. ¿No les gusta a ustedes eso? O solo levantar sus manos y beber de la fuente hasta que ustedes simplemente no puedan beber más, solo burbujeando en su dulzura y en su bondad. Párrafo 28. Yo le estaba hablando a un notable evangelista, mi hermano T.L. Osborne. Él dijo: Yo estaba pensando, hermano Branham, de cómo es que todo mi objetivo es salvar almas y dar todo mi tiempo para salvar almas para Cristo. Dijo, luego por casualidad pensé que, ¿qué de mi propio amor y devoción a Cristo? Cristo también lo ama a Él. Él nos ama a nosotros. Ponemos mucho tiempo y cosas, pero Dios quiere que nos aportemos y que solo nos sentemos y le adoremos a Él. Y hablemos con él, hablarlo. Yo amo eso. Oh, esa dulzura. Ese es el momento más grandioso de la vida de cualquiera. Es solo sentarse y meditar y no pensar en otra cosa. Si ustedes harían eso, no habría tanto nerviosismo por todo el país. Si nosotros solo pensáramos en Dios, acercaos a mí y yo me acercaba a vosotros. Párrafo 29. Mientras nuestro ciego mendigo estaba sentado allí en esa mañana fría, tiritando y tratando de que el sol cálido bañara su espalda, él pensó de ese grande y poderoso guerrero que se paró justamente afuera de la puerta en donde él estaba sentado y le habló a Josué y le dio todas las instrucciones de cómo los muros caerían al toque de la trompeta y demás. Él estaba pensando, pero ese gran Dios no puede morir, él está vivo para siempre. En ese momento, él escuchó un ruido. Ese mismo gran príncipe en jefe iba saliendo por la puerta rumbo a Jerusalén. Y saben ustedes,
Hay algo al respecto que en donde Jesús estaba generalmente hay mucho ruido. Yo no sé por qué, pero se hace mucho ruido. ¿Saben ustedes? El sumo sacerdote, cuando él entraba en el lugar santísimo, él estaba ungido con un perfume y con aceite de la unción y en el borde de su vestido. Ellos tenían una granada y una campana, y cada vez que él caminaba, eso tocaba. Santo, santo, santo al Señor. Y de la única manera que ellos sabían que él estaba vivo, cuando él estaba allí en el lugar santísimo, era porque había ruido. Yo me pregunto si no hay falta de vida en alguna parte. Muy bien, eso es la única manera que ellos sabían que él estaba vivo, porque estaban haciendo ruido allí adentro. Ellos estaban escuchando para ver si todavía había vida allí adentro, después de que él entraba al lugar santísimo. Párrafo 30. Y cuando Jesús salió por la puerta, llegó allí una gran multitud agolpándose y tal vez atropellaron al pobre anciano mendigo, y él estaba ciego. Y él dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? Nadie le estaba prestando nada de atención a él. Y él oyó a alguien diciendo, Osama, Osama al que viene en el nombre del Señor, Osama. Las mujeres estaban gritando, los hombres estaban gritando, luego él podía oír a otros mofándose y haciendo burla. Luego él oyó al director de la Asociación de Jerusalén, a ese sacerdote gritar y decir, oye tú, profeta impostor, ellos me dicen que tú resucitaste a un hombre muerto. Nosotros tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Sube allá y resucita a esos y déjanos verte hacerlo. Pero ven ustedes, Jesús nunca obedeció a los diablos, él solo los dejaba seguir adelante. Él le obedecía al Padre, él hizo lo que el Padre le mostraba a él hacer. Él no convirtió ninguna piedras a pan. Ellos le pusieron un trapo sobre su rostro en una ocasión y lo golpearon en la cabeza. Dijeron ahora, si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Nosotros te creemos si pusieran un trapo. Y él nunca abrió su boca para decir una sola palabra. Párrafo 31. Colgando en la cruz, ellos dijeron, suelta tus manos, desciende de la cruz si tú eres el Cristo. Él pudiera haberlo hecho, seguro que él pudiera haberlo hecho, pero si él lo hubiera hecho, él le hubiera estado obedeciendo al diablo, correcto. Así que como Billy Sunday dijo en una ocasión, dijo, en cada árbol había 50 ángeles sentados allí y dijeron, solo suelta tu mano y apunta hacia nosotros y cambiaremos esta escena aquí en unos cuantos minutos. Caifás dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, no sabiendo que él estaba dando a él un cumplido más grande que jamás se le había dado. Si él se hubiera salvado a sí mismo, él no hubiera podido salvar a otros. Así que él mismo se dio para poder salvar a otros. Yo estoy contento que él fue capaz de resistir la tentación del diablo. Jesús, cuando ustedes oyen a la gente decir, déjame verlo a él sanar a este, déjame verlo a él sanar a ese, solo sepan que ese es el diablo. Esa es la misma voz. ¿Ven? Párrafo 32. Este hombre anciano aquí en la esquina, vende lápices. Yo sé que él es un buen hombre. Ven y sánalo a él. Déjeme ver a Jesús, a sus sanadores divinos hacer eso. Solo recuerden, esa es la voz del diablo, correcto. Solo recuerden, eso es lo que dice la escritura. Y hay muchos de ellos que simplemente son muy semejantes a esos, pero por supuesto los diablos no mueren. El diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu. La batalla continúa lo mismo. Párrafo 33. Y entonces estas multitudes se agolparon y ellos le gritaron a él, esto, eso. Entonces finalmente él dijo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De qué se trata todo este agolpamiento? ¿A qué se debe todo ese ruido? Nadie le estaba prestando nada de atención a él. Y yo creo, pensemos que fue un buen creyente en el Señor Jesús. Quizás una jovencita que se acercó, el pobre hombre anciano.
Y saben ustedes, la gente que sigue a Jesús tiene compasión por gente como esa, los seguidores de Cristo. Se acercó, levantó al hombre anciano y dijo: Señor, ¿lo han tumbado aquí de la roca? Sí, señorita, ¿qué está sucediendo? Oh, ¿usted no sabe? Oh, bueno, ¿ha oído usted alguna vez de Jesús de Nazaret? No creo que haya oído, dijo Bartimeo. Bueno, Jesús de Nazaret es ese gran profeta que Moisés dijo que se levantaría entre nosotros, entre nuestro propio pueblo. Él está pasando por aquí. Oh, si usted lo hubiera visto a él, yo estoy seguro que él le hubiera restaurado su vida a usted, su vista a usted, perdón. Oh, ¿dónde está él? Oh, él está como a 100 yardas o 200, como a 91 metros o 181 metros, más adelante en el camino. Él se levantó. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Algunos de ellos dijeron: Oh, cállate, tú haces tanto ruido que me das dolor de cabeza. Y el resto de ellos por todos lados también gritando: Cállate. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no creo que él pudo haber oído su voz. Había mucho gritería y alboroto, pero él sabía que si él era ese profeta de Dios, él podía ser tocado. Yo creo que quizás él se arrodilló y dijo: Oh, Señor Dios, por favor, deténlo. Por favor, Señor, sé misericordioso conmigo mientras la misericordia está pasando por aquí. Y Jesús se detuvo, miró hacia atrás. Párrafo 34. Yo lo creo. La mujer tocó su manto. Él sintió que virtud salió de él. Ese es el mismo Jesús. Solo unos cuantos días después, sus gritos no le detuvieron a él, sino que su fe lo detuvo a él. Y la Biblia dice: Jesús se detuvo. Oh, hermanos, cuando una fe de un mendigo ciego puede detenerlo a él en su camino, un hombre que estaba sentado fuera de la puerta, excomulgado de lo que nosotros llamamos la sociedad, y él era un mendigo y pobre y harapiento y ciego y miserable, pero su fe detuvo al Hijo de Dios. ¿Qué estaba sobre el Hijo de Dios? Él iba a su camino a Jerusalén para ser crucificado por los pecados del mundo. Todo el peso de todo pecado que alguna vez fue cometido en el mundo estaba sobre sus hombros preciosos. Su mente estaba angustiada. Le estaban arrojando fruta y verdura podrida a él. Fuera con tal hombre. Otros gritando: ¡Hosanna! ¡Hosanna! El otro gritando: Ven, resucita a los muertos. Muéstranos algo que puedes hacer tú. Tal confusión como esa. Pero él mantuvo su rostro hacia Jerusalén. Él sabía que él iba ya para morir por la gente que estaba clamando por su sangre. Párrafo 35, por último. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que era eso? Sus propios hijos clamando por la sangre del Padre. Eso es exactamente correcto. Y luego, con todo eso sobre sus hombros, con todo eso enfrentándolo a él, y él sabía que iba para hacer eso. Sin embargo, el clamor y la oración y la fe de ese solo ciego, anciano mendigo lo detuvo a él en su camino. Y él volteó y dijo: Tu fe te ha salvado. Oh, hermanos, tu fe te ha salvado. Yo puedo oír a algunos de ellos decir: Ten ánimo. Ten ánimo, él continúa por el camino, él se para, él dijo: ¿Qué me dijo él? ¿Qué dijo? Tu fe te ha salvado. Parado, mirando. Después de un rato, él empezó a ver sus dedos. Algo estaba sucediendo. Su fe estaba siendo confirmada. La fe de ustedes puede detenerlo a él en esta noche, en el gran agolpamiento. La venida del Señor Jesús y todo lo que hay. No hay una persona aquí demasiado pobre o demasiado harapiento o demasiado insignificante. Usted no es de moral o vida demasiado baja que usted no puede detenerlo. Él allí en donde él está ahora. Y él se detendrá y lo llamará a usted. Amén, gloria a Dios. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje precioso, Bartimeo el Ciego, un mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, mis amados hermanos. Hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el
Mensaje Bartimeo el Ciego, predicado el 30 de marzo del año 1960. Párrafo 36. Hace algún tiempo yo estaba estudiando una pequeña lección sobre Bartimeo, que decía que él había estado ciego por muchos años. Él tenía una esposa y una niña, y una noche su esposa se enfermó gravemente, y él salió y oró. Él dijo, Señor, sana a mi esposa, y si permites que mi esposa esté bien de salud. Él tenía que hacer algo para hacer pequeños trucos para el público, o nunca sería capaz de detenerlos, como en la India. Y hermano Osborne, si usted está aquí en esta noche, sabe de lo que estoy hablando. Ellos tienen un pequeño mono o alguna otra cosa que ellos tienen que hacer para, o tienen una víbora, cobra, o alguna clase de algo, encantamiento, para detener a los turistas, para obtener dinero cuando ellos pasan por allí. 37. Y ellos decían que Bartimeo tenía dos tortolitas y ellas hacían pequeñas volteretas una sobre la otra. Y eso atraía la atención del transeúnte, de los turistas y de la gente entrando y saliendo de la ciudad. Él dijo, Señor, yo amo a mi esposa. Si tú le permites que sane, mañana te daré esas dos tórtolas como sacrificio. Bueno, su esposa sanó y él llevó las tórtolas como sacrificio. Luego, después, su niñita, que él nunca había visto en su vida, él ya estaba ciego cuando ella había nacido, como de unos 12 años de edad. Decía que ella tenía cabello dorado muy hermoso. Es una pequeña historia, por supuesto. Y decía que una noche ella se enfermó y el doctor había estado allí y dijo, Bartimeo, ella tiene fiebre. Ella sencillamente no puede vivir con esta clase de fiebre. Y después de que se fue el doctor, él palpando salió para afuera de la casa cuando el viento estaba soplando alrededor junto al rosal. Y él miró hacia arriba a donde él pensó que estaría Dios. Y él dijo, Padre, yo no tengo nada. Yo solo tengo una cosa que me queda. Y esa es mi cordero. Y ahora y hoy en día, ustedes ven, no recuerdo cómo ellos le llaman cuando un perro guía a un hombre ciego. Y un ciego guía al ciego. El perro ciego guía al ciego. O mejor dicho, el perro guía al hombre ciego. En aquellos días ellos tenían un cordero que guiaba al ciego en lugar de un perro. Ellos entrenaban a un cordero. Bartimeo tenía un cordero y lo guiaba a él a su lugar en donde él mendigaba. Y él dijo, Señor, si tú solo permites que mi niña sane, yo llevaré mi cordero y lo sacrificaré para ti. 38. Y la niñita sanó, y al siguiente día él iba en camino a llevar el cordero a la iglesia, al lugar de sacrificio. Y el sacerdote estaba parado sobre los barandales del edificio. Él dijo, ¿a dónde vas, ciego Bartimeo? Y él dijo, yo voy al templo a sacrificar este cordero al Señor. Oh, él dijo, ciego Bartimeo, tú no puedes sacrificar ese cordero. Mira, yo te daré lo que cuesta un cordero, y tú cómpralo en los establos y sacrifícalo. Él dijo, yo nunca le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a él este cordero. Él dijo, ciego Bartimeo, pero tú no puedes hacer eso. Ese cordero son tus ojos. Él dijo, si yo cumplo mi palabra a Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Ese día frío de noviembre, eso es lo que Dios había hecho. Había provisto un cordero para los ojos del ciego Bartimeo. Permítanme decir esto en esta noche,
mi querido hermano o hermana. Ese mismo cordero es provisto para ustedes y para mí. Dios ha provisto un cordero para abrir nuestros ojos de entendimiento para nuestra. Este cordero fue provisto para nuestra sanidad. Él fue provisto para que su espíritu pudiera vivir entre nosotros hasta este día, para traer a Cristo a nosotros en una realidad. El cordero de Dios es provisto. 39. Hijo de David, ten misericordia de mí. Oremos. Bondadoso Dios, lleno de misericordia y verdad, tú, el torrente de toda mi consolación, dijo la ciega Fanny Crosby, más que vida para mí, a quien tengo yo en la tierra aparte de ti, o a quien en el cielo sino a ti. Y ella clamó otra vez, no pases de mí, oh bondadoso Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Querido Jesús, esa es nuestra plegaria humilde en esta noche. No pases de este auditorio aquí en Tulsa en esta noche sin detenerte, Señor, y visitarnos. Te amamos con todo nuestro corazón. Te alabamos con todo lo que está en nosotros. Y nosotros creemos que tú eres el mismo gran príncipe en jefe, el príncipe de nuestra salvación. Y estamos esperando que tú vengas en gloria algún día, trayendo contigo el ejército de ángeles y para recibir a tu preciosa iglesia, que ha sido llamada a salir del mundo y ha sido lavada en tu sangre, llevando en su cuerpo tu nombre. Amén. Párrafo 40. Te pido, Padre Celestial, que tú concedas en esta noche que si hay uno aquí o muchos, yo no conozco sus corazones, pero tú sí. Si ellos no te conocen a ti como su precioso Salvador y sienten ese calor de compañerismo, Dios, permite que suceda en esta mismísima hora que ellos te reciban y te amen y que tú te acerques a ellos, que ellos piensen en ti ahora y sean atraídos a ti. Concédelo, Señor, que no haya un pecador, muchacho, muchacha, hombre o mujer, que salga de aquí en esta noche, que no haya un descarriado que salga en esta noche sin que haya venido a Dios y sus pecados le hayan sido perdonados. Que clamen en su corazón, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, concédelo, Señor. Párrafo 41. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, me pregunto, en esta audiencia visible en esta noche, ahora yo quiero que sean muy honestos y todos oren, oren especialmente ahora por aquellos quienes no conocen a Cristo. ¿Hay algunos aquí, mientras ustedes están orando, que les gustaría levantar su mano? Aquí en el piso de abajo, levanten su mano, no a mí, sino a Él, y digan, Hijo de David, yo he pecado contra ti, yo he quebrantado tus mandamientos, ten misericordia de mí en esta hora. ¿Levantarían su mano para que yo pueda ver y orar por ustedes? Dios los bendiga a todos aquí a lo largo del piso. A mi derecha, Dios los bendiga. Levanten su mano, digan, ore por mí, hermano Branham. Dios los bendiga, eso es bueno. Dios los bendiga. Yo he pecado contra tus leyes, oh Señor. Yo quiero que seas misericordioso conmigo. Dios bendiga a este hombre acostado allí, acostado en ese catre allí. Dios conceda en esta noche que usted se pueda ir a casa y ser saludable, Señor. 42. Allá en los balcones a mi derecha, ¿levantarían sus manos? Dios la bendiga, señora. Dios lo bendiga. Eso es bueno. ¿Alguien más? Levante su mano. Solo levanten su mano mientras todo ojo está cerrado y todos están orando. Permitan que sea solo el Espíritu Santo y yo, por favor. En los balcones del centro aquí, ¿habría algunos allá arriba que levantarían su mano? Dirían, oré. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga. Eso es bueno.
en el balcón a mi izquierda, levanten su mano. Dios la bendiga, señora. Yo, Dios lo bendiga, jovencito. Esa es una gran decisión para un adolescente. Dios, esta es la cosa más grande que alguna vez has hecho, hijo. Tú pudieras haber hecho muchas grandes cosas, pero esta es la más grande. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Yo quiero tus misericordias ahora. Ahorita, antes que muera, yo quiero que me recibas en tu reino. Yo no sé cuándo será eso. Quizás sea antes que termine el servicio en esta noche. Quizás sea antes que llegue a casa. Una de estas noches, en alguna parte, en algún lugar, en alguna hora del día o de la noche, ustedes van a sentir el pulso escapándose. Para entonces, todo está terminado. Oh, hermanos, no permitan que suceda hasta que ustedes conozcan al Señor Jesús como su propio y querido Salvador personal. ¿Habrá otro ahora antes que oremos? En cualquier parte, muchacho o muchacha, hombre o mujer, Dios los bendiga. 43. Nuestro Padre Celestial, sé misericordioso ahora. Ellos han levantado sus manos, clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y que ellos, en esta mismísima hora, reciban a Jesús como su Salvador personal. Que venga Él en gran poder en su vida. Este hombre joven aquí, Señor, que levantó su mano, algo ha lidiado profundamente en mi corazón sobre ese muchacho. Te pido, Padre, quizás tú estás llamando a un ministro para el servicio. Oh, yo te pido que tú lo bendigas a él y a todos estos otros que levantaron sus manos, jóvenes y ancianos, que ellos reciban a Jesús en estos momentos como Salvador y luego que salgan de aquí y sean bautizados en alguna buena iglesia en fe cristiana. Reciban el Espíritu Santo y salgan en el servicio de Dios para hacer todo lo que ellos puedan hacer para ayudar a traer a Jesús a esta nación moribunda y mundo moribundo. Concédelo, Padre. Pasa junto a nosotros, Padre, y visítanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 44. Cantemos solo una estrofa de esa antes que sigamos más adelante. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. De mí, oh bondadoso Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Dulcemente ahora, todos nosotros creyentes, levantemos nuestras manos mientras la cantamos muy quietamente. Salvador, un espíritu de adoración ahora. El mensaje terminó. Adoremos al Señor. Oye mi humilde clamor. Mientras a otros estás llamando, oh, no pases de mí. Solo tararemosla. El hermano Branham empieza a tararear, con sus ojos cerrados, solo orando. 45. Oh, ¿no lo aman ustedes a él? Díganme de algo más grande que el amor. Dios es amor. Ninguno jamás será capaz de expresar como Dios es tal amor. Él es amor ágape, el amor más grande de todos. Ahora, yo solo iba a predicar y hacer un llamamiento al altar en esta noche, y luego cuando llegué aquí me confundí todo. Yo encontré a Billy. Yo dije, ¿repartiste algunas tarjetas de oración? Dijo, no. No repartió ninguna tarjeta, pero no necesitamos tarjetas de oración para un servicio de sanidad. ¿Están ustedes deseosos? ¿Piensan ustedes en esta noche? ¿Lo aman a él? ¿Creen ustedes que él es el mismo Señor Jesús? ¿Creen ustedes que su fe pudiera extenderse y decir, Hijo de David, ten misericordia de mí? Yo estoy necesitado. Yo te necesito. Oh, te necesito. Cada hora yo te necesito. Oh, bendíceme ahora, mi Salvador. Yo vengo a ti. ¿Creen ustedes que pudieran tocarlo a él? ¿Hacerlo que voltee y diga, tu fe te ha salvado? ¿Creen ustedes que pudieran hacer eso allá en la audiencia sin una tarjeta de oración?
¿Creen ustedes que tienen la fe suficiente para hacerlo? Si lo creen, levanten su mano, digan, yo creo que tengo fe. Oh, esa es de la manera que me gusta verlos, levantar su mano. Yo creo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 46 del 55. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este pequeño mensaje, Bartimeo el Ciego, del año 60-03-30, párrafo 46. Muy bien, yo no conozco a ninguno de ustedes. El Espíritu Santo los conoce a todos ustedes, pero Él está aquí. Su presencia está aquí. Y si Él estuviera aquí hoy, Él haría exactamente lo mismo que hizo en aquel entonces. Si ustedes tuvieran fe para tomarlo a Él, Él voltearía. Eso fue lo que siempre hizo. Es correcto eso. La fe es lo que lo tocó a Él. La mujer tocó su manto y Él volteó y dijo, ¿quién me tocó? Él miró para todas partes hasta que Él encontró a la mujercita. Él dijo, tu flujo de sangre se detuvo porque tu fe te ha salvado. Entre paréntesis, ¿ven? Tu fe lo hizo. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Es correcto eso? Si la fe de Bartimeo el Ciego lo pudo detener a él, si Felipe parado allí mirándolo a él pudo ir a buscar a Natanael, Natanael pudo ser llevado delante de él. Y él le dijo en dónde él estaba antes que él dejara. Cuando Andrés fue a buscar a su hermano, Simón Pedro, entre paréntesis, mejor dicho, era Simón en ese momento, en ese entonces, y lo llevó a él, a Jesús, y Jesús lo miró y dijo, tu nombre es Simón, tu padre fue Jonás, ese es el mismo Jesús en esta noche, ¿ven? Párrafo 47. Ahora, en cuanto a sanarlos o a salvarlos a ustedes, se refiere, eso ya fue hecho. Ustedes entienden eso, ¿no es así? Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, entre paréntesis, tiempo pasado. Ahora, ustedes en los catres acostados allí, de ellos, entre corchetes, porción sin grabar en la cinta. En esta noche ustedes en los catres, ustedes allá en cualquier con cualquier enfermedad, lo que sea que ustedes tengan necesidad, por lo cual orar entre corchetes, porción sin grabar en la cinta. ¿Alguien más? No importa lo que sea. Dios conoce su porción sin grabar en la cinta, su fe. Ahora, si Él hace eso, si Él hace eso, ¿cuántos de ustedes en el edificio dirán, Señor, te amo, yo creo que tú estás aquí, yo te aprecio, yo aún voy a renovar mi pacto contigo? ¿Harían ustedes eso? Digan, yo mismo me renovaré a ti. Párrafo 48 ahora. Preciosos amigos, yo soy su hermano. Esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que si hemos estado predicando, entre paréntesis, para cualquier que viene por primera vez aquí, nosotros hemos estado predicando esta semana y viendo al Espíritu Santo hacer eso, el Espíritu Santo prometió por medio de Jesucristo que en los últimos días Él haría esas mismas cosas delante de la iglesia, justamente antes de su venida. ¿Cuántos han estado aquí esta semana y lo oyeron ser enseñado que Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, ven? Y aún el ángel tenía su espalda volteada hacia la mujer.
cuando él le preguntó a Abraham, cuando él le preguntó a Abraham, ¿en dónde está tu mujer, Sara? Y él dijo, en la tienda detrás de ti. Y ella se rió entre sí. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Jesús dijo, esa misma cosa sucederá justamente antes de la venida del Señor. Es la última señal. Hemos tenido sanidad. Observen, cuando Jesús, él mismo se declaró, la primera cosa que él hizo, él fue bautizado por, cuando el Espíritu Santo, cuando Juan lo bautizó, nos fijamos que la siguiente cosa, él empezó en su ministerio. Él empezó sanando a los enfermos y su fama se esparció por todas partes. ¿Es correcto eso? Entonces, cuando eso aconteció, la siguiente cosa, él empezó a mostrarle la señal del Mesías. Y ahí fue cuando él fue rechazado. Ahí fue cuando ellos lo crucificaron y lo tomaron. Ahora, eso es exactamente, nosotros hemos llegado al bautismo del Espíritu Santo, a los servicios de sanidad divina. Ahora, nosotros hemos entregado en la gran, ahora nosotros hemos entrado en la gran señal de su aparición entre nosotros. ¿Cuán felices deberíamos de estar? Pues no sabemos en qué momento el mundo llegará a ser cenizas. Párrafo 49. ¿Saben ustedes qué pudiera ser posible que antes que dejemos este edificio, que esta tierra pudiera ser estallada? La ciencia dice que es medianoche en estos momentos. El momento para que suceda eso. Todos los científicos y todos están temblando por todas partes. Y recuerden, la iglesia se va al hogar antes que suceda eso. Entonces, ¿qué tan cerca está la venida del Señor? Estén listos, estén preparados, porque no sabemos en qué minuto o hora Él pueda aparecer. Pudiera ser en cualquier momento. Nosotros estamos recibiendo nuestra última señal a la iglesia de su venida. Ahora, yo quiero orar por estos pañuelos en estos momentos mientras inclinamos nuestros rostros. Precioso Padre, estos pañuelos quizás vayan a alguna pobre, preciosa madre, hijo, padre, alguien que está sufriendo. Somos enseñados en la Biblia que ellos tomaban del cuerpo de San Pablo paños o delantales y espíritus inmundos salían del pueblo. Las enfermedades eran curadas. Padre, nosotros sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú todavía eres Jesús. No era Pablo. Párrafo 50. Y fue dicho en una ocasión que cuando el Mar Rojo tenía a los hijos de Israel obstaculizados de la tierra prometida, que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira, y el mar se asustó y se abrió, e Israel cruzó a la tierra prometida en tierra seca. Ahora, Padre, cuando estos paños y pedacitos de tela sean puestos sobre los enfermos, no tanto que mires a través de la columna de fuego, sino que mires a través de la sangre de tu propio Hijo, quien dio la promesa, y que cuando estos pedacitos sean puestos sobre los enfermos, que se asuste el diablo, que tú lo mires, Señor, y que él sepa que esto es enviado de una reunión en donde gente que está llena con tu espíritu está orando sinceramente, y que él salga de ellos y que pasen ellos a ese lugar bueno y saludable en donde la escritura dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Los enviamos en el nombre de Jesús para ese propósito. Amén. Párrafo 51. Ahora, sean reverentes. ¿Cuántos están enfermos allá? Levanten su mano. En cualquier parte en que estén, solo levante su mano por todas partes del edificio. Ahora, sean reverentes. Ahora, ¿qué hora? La expectación. Algo tiene que suceder, o se dará cuenta que la Biblia está en error. Y yo soy un
pretendiente falso, o se dará cuenta que ella es verdad y que nuestra fe es confirmada. No se preocupen, Cristo está aquí, Él siempre, Él lo prometió, Él no puede hacer nada sino cumplir su promesa. Si creen ustedes ahora con todo su corazón, solo tengan fe, no duden. ¿Ven ustedes eso? Una luz suspendida allí mismo sobre este hombre, allí mismo, tiene problemas con sus ojos, correcto. Usted estaba orando, su hijo está sentado a su lado. ¿Cree usted que Dios puede decirme lo que está mal en su hijo? ¿Lo cree usted? Es una condición nerviosa, correcto. ¿No es así, hijo? Ajá. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? Lo haría sentirse mejor. Señor Klum, eso es correcto. ¿Ve esa luz? Ahora, usted reciba lo que pidió. Párrafo 52. Entre corchete, porción sin grabar de la cinta. Mismo, miren, aquí mismo hay un hombre sentado mirándome directamente. Él está sufriendo de artritis. Él ha tenido un ataque de corazón. Él es un ministro. Él no es de esta ciudad. Él ni siquiera es de este estado. Él es de Kansas. ¿Cree usted que Dios puede sanarlo, señor? Regresaría a Coffee Billy y se sentaría muy bien. Perdón. Y se sentiría muy bien al respecto. Lo haría. Su nombre es el reverendo Midland. Regrese y sea sanado. Señor, yo no lo conozco. Si eso es correcto, mueva sus manos de esta manera. Yo soy un desconocido para usted. Su fe lo ha salvado. Señor, ese no fui yo, mi precioso amigo. Ese fue el Señor Jesucristo. Él está allá entre ustedes. Yo solo soy su portavoz, viendo con mis ojos lo que Él está haciendo. Quisiera que ustedes pudieran ver lo que yo estoy mirando ahorita. ¿Ve? Es su bondad. Un hombre sentado allí mismo al final, con una como camiseta o mangas cortas. Pero Él está orando por alguien más. Él está orando por un hombre que está sentado allí mismo. Se mira como un hombre mexicano. Usted tiene problemas de estómago. ¿No es así, señor? Ellos no le han dicho cuán. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Ellos lo llaman Joe. Entre corchete, yo pronunciación figurada y nombre corto para José, lo cual es Joseph. Entre paréntesis, Joseph. En inglés, ellos no le dijeron cuán grave estaba usted, señor, pero váyase creyendo ahora. Usted puede ser saludable. Tenga fe en Dios. Párrafo 53. De vuelta en esta sección, si puede creer, aquí está una mujer sentada ahí mismo, la segunda sentada. Ella tenía su rostro inclinado. Ella estaba orando. Oh, Señor Dios, permiten que me llame. Ella no estaba orando por sí misma. Estaba orando por su esposo. Su esposo ha tenido un colapso nervioso. Él ha estado asistiendo a las reuniones, pero él sencillamente no pudo regresar. Él está postrado en cama y ella está llorando ahorita sobre su pañuelo que está en sus ojos, pues su pobre esposo yace casi al punto de muerte debido a un colapso nervioso. No tema, hermana. Tome su pañuelo sobre el que usted está llorando y póngalo sobre él. No dude. Él saldrá de ello, si puedes creer. Allí está una mujercita sentada a cierta distancia de ella. Eso sencillamente tocó a la fe de esa mujercita. Ella también está orando. Su problema, ella tiene problema con su cabeza y con sus ojos. Y tiene un problema de estómago. Es la mujercita. Espere un momento. Su nombre es Annie. Annie, póngase de pie. Jesucristo la hace saludable. Párrafo 54. ¿Aman ustedes al Señor Jesús? ¿Están ustedes listos para recibir sus bendiciones? ¿Creen ustedes que yo soy su siervo, que les he dicho a ustedes la verdad? Ahora les diré esto.
pondrían sus manos, pondrían manos unos sobre los otros allí. Hermanos ministros, algunos de ustedes, predicadores fieles, vayan allí y pongan manos sobre estas personas allí. Yo quiero que ustedes, especialmente sobre esa mujer allí, ustedes pongan sus manos unos sobre los otros, allá en los balcones, en cualquier parte que ustedes estén. Ahora, ¿es Jesús? Ese hombre allí, con ese problema de próstata, olvídelo. Señor Jesucristo, lo hace saludable. Váyase a casa. Párrafo 55. Usted ha estado teniendo dolores en sus pulmones. Usted sentado allá atrás al lado de ese poste. No tenga temor. Lo ha dejado a usted tuberculosis. Usted puede irse a casa y ser saludable. Jesucristo lo hace saludable. Allí está. Simplemente está por todo el edificio, por todas partes, por todas partes. Oh, no pases de mí, oh bondadoso Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases. Entre paréntesis, oren, ahora pongan sus manos unos sobre los otros y oren. Salvador, Salvador, oye, entre paréntesis, no sean carnales. Oren, oren, pongan su mente en Dios, no miren al hombre al lado, pongan su mente en Dios, en todas partes, mientras a otros tú, entre paréntesis, hijo de David, ten misericordia de mí, no pases de mí, oh Salvador, entre paréntesis, levanten sus manos ahora a Dios y digan, gracias Señor Jesús. Padre Celestial, nosotros ahora retamos al diablo y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Que todo poder de enfermedad, toda tiniebla salga del lugar y que puedan ellos ser sanados en estos momentos por medio del nombre de Jesús. Denle alabanza a todos ustedes. Él no pasará de ustedes. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos con este mensaje. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje Bartimeo el Ciego, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 30 de marzo del año 1960, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Desde ese entonces, mensaje publicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, pensando el mensaje desde ese entonces. Párrafo 1. Padre, te pido que tú bendigas nuestra reunión en esta noche. Que sea que si por casualidad hay de aquellos aquí quienes todavía no lo han conocido a Él como su Salvador, que algo se ha hecho en esta noche que cause que Él sea tan real para ellos, para que Él sea irresistible para ellos, que lo encuentren a Él que es dulce y precioso para su alma, como nosotros, tus siervos, lo hemos encontrado. Pedimos especialmente, Señor, por aquellos que están aquí, que están enfermos y necesitados. Algunos de ellos, sin duda, están cerca de la muerte. Los médicos preciosos de esta tierra han hecho todo lo que ellos saben hacer y no tienen ayuda. Entonces venimos a ti, oh Jehová Jireh y Jehová Rafa. Pedimos que, en el nombre de Jesús, que tú satisfaga estas cosas que pedimos en esta noche. Recordaremos a aquellos quienes están convalecientes y no pueden salir. Permite que el Espíritu Santo los visite en los hospitales y en el hogar en las camas, en afligidos. Permite que tu misericordia caiga sobre nosotros, Padre, y te daremos la alabanza, porque lo pedimos en el nombre de tu querido Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. 2. Es un privilegio estar aquí en esta noche y estar ministrando otra vez en el nombre de nuestro precioso Señor. Yo tuve el privilegio hace unos cuantos momentos
de hablar con mi esposa y mi pequeño José, el muchachito que yo creo que Dios le permitirá tomar mi lugar cuando yo termine en esta vida. Así que nosotros somos muy afortunados hoy en día de estar viviendo en este día para ver la cercanía de la venida del Señor. Anoche fue una noche muy fuera de lo común. Cada noche y cada minuto con el Señor Jesús son fuera de lo común. Y nosotros podemos esperar que suceda cualquier cosa cuando está cerca su benevolente presencia. Ahora, las cositas que hacemos, como invitar a alguien a la reunión, hablar una palabrita de parte de Jesús, testificar, cantar, orar, y es como el pan sobre las aguas, regresará a ustedes algún día. Algunas veces sentimos como que si nosotros, que si no somos alguna persona grande, que no podemos hacer lo suficiente, pero yo creo que está escrito en la Escritura que no son las cosas grandes que hacemos, son las cosas pequeñas que dejamos sin hacer. Pero Jesús sabe cada cosita que uno hace. 3. Hace algún tiempo en Canadá, allá en Vancouver, creo que fue el afinado rey Jorge, estaba haciendo su visita en Canadá. Y en esa tarde, para demostrar la lealtad a su rey, todos los niños canadienses fueron despedidos de sus escuelas. Y ellos llevaron sus banderitas inglesas, y se pararon en la calle para ondearlas al gran poderoso rey mientras que pasaba. Esa escena siempre me recuerda de dos cosas. Su amada reina, por supuesto, estaba sentada al lado de él con su hermoso vestido azul y él estaba sufriendo en ese entonces. Eso fue antes que él fuera sanado de un problema del estómago y él también tenía cirrosis. Y estaba sentado en un lugar elevado, y uno podía ver por su rostro que estaba en agonía. El señor Baxter, un asociado mío, estaba diciendo que cuando él iba pasando, cuando ellos pasaron ante él, se puso sus manos en su rostro y empezó a llorar. Por supuesto, yo mismo no sabía de alguna razón para llorar, pero él dijo, piénselo, nuestro rey está pasando. Y yo pensé, si eso hace llorar a un canadiense, al ver a su rey, el rey Jorge, pasar, ¿qué hará cuando nuestro rey Jesús pase? ¿Qué clase de reacción nos hará tener? 4. Los niños ondeando sus banderas. Y después que el rey había pasado, bueno, todos ellos debían regresar a la escuela. Y todos ellos regresaron. Pero en una cierta escuela faltaba una muchachita. Así que la maestra, preocupada, recorrió las calles, llamándola por su nombre, tratando de encontrar en dónde estaba ella. Y después de un rato, la encontró con su cabecita reclinada sobre un poste de telégrafo, llorando desconsoladamente. Y la maestra corrió hacia ella y la abrazó. Le dijo, ¿qué es lo que te pasa, cariño? ¿Que no vistes al rey? Y ella dijo, sí, yo vi al rey. Dijo, bueno, ¿que no pudiste ondearle tu bandera? Dijo, yo le ondeé mi bandera. Dijo, bueno, ¿por qué estás llorando? Ella dijo, ¿ve usted, maestra? Yo soy muy pequeña y yo soy tan pequeña que ondeé mi bandera y grité, pero dijo, yo vi al rey, pero el rey no me vio a mí. Ella era muy pequeña, 5, pero uno no puede hacer nada muy pequeño que Jesús no lo vea. No importa en dónde esté, lo que sea, cualquier pequeño testimonio o despliegue de lealtad a Jesús. Él sabe del gorrión que cae en la calle. Él sabe los mismísimos pensamientos del corazón. La Biblia dice que Él sabe del gorrión que cae en la calle. Y estamos tan contentos de saber eso, que cada cosita que hacemos, Jesús nos ve haciéndola. Y Él sabe el objetivo y el motivo que tenemos. Y Él nos recompensará. En una ocasión, Él dijo, de cierto os digo, si tú das a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, no perderás tu recompensa. El hermano Branham parafrasea Mateo 10:42. Las cosas pequeñas que sencillamente olvidamos. No se les olvide.
Cuando ustedes vean a un tullido en la calle, pobre, ciego, o manco, o cojo, en lugar de hacerlo un entretenimiento para alguien, ayúdenlo. Jesús dijo, yo estuve enfermo y no me visitasteis. Yo estuve en la cárcel, tú no me visitaste. Yo estuve hambriento y no me diste de comer. ¿Cuándo te vimos de esa manera? ¿Cuándo te vimos? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Oh, cómo le deberíamos dar gracia a nuestro precioso Señor Jesús. 6. Ahora, en esta noche, el hermano David predica. Y yo solo tengo una cosita al final. Todavía no hemos repartido ninguna tarjeta de oración. Hay algunas personas enfermas aquí. Levanten sus manos. Si hay personas enfermas, las repartimos la otra noche y luego las recogimos todas. Y ahora, ¿les gustaría entonces tener una fila de oración mañana en la noche? Si les gustaría, levanten sus manos ustedes. Yo quiero ver lo que todos ustedes piensan. Si a ustedes les gustaría tener una fila de oración y que repartamos tarjetas de oración, yo enviaré a los hermanos para que las repartan. Si ustedes quieren una, solo levanten sus manos. Muy bien, muy bien. Entonces les diremos que repartan las tarjetas de oración otra vez mañana en la noche. Como a las 6:30. ¿Es esa la hora cuando ustedes las reparten? 6:30. Muy bien, eso estará bien. 7. Quisiera que ustedes abrieran las escrituras. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, y que la abran al capítulo 4 de San Mateo. Y leamos juntos, solo por un momento, los versículos 16 y 17. Y el pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde ese entonces, Biblia en inglés, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero tomar las primeras tres palabras del capítulo. El hermano Brandon quiso decir versículo 17. Desde ese entonces, esas tres palabras, desde ese entonces, para un pequeño pensamiento, solo por unos cuantos momentos. Como ustedes saben, como muchachitos o muchachitas, como niño, algunas cosas suceden que nosotros podemos señalar al pasado y decir, desde ese entonces, hicimos tal y tal cosa, sucedió tal y tal cosa, y desde ese entonces fue esto y eso. Y quizás la mujer inmoral pudiera decir algo así, y yo era una muchacha virtuosa y fui criada en un hogar cristiano estricto por un padre y una madre piadosa, y yo era tan pura como un lirio, hasta que una noche que se me subió a un automóvil, que me subí a un automóvil con un cierto muchacho y fuimos a un salón de baile. Y desde ese entonces, ustedes siempre se refieren a algo que sucedió en alguna ocasión en el pasado. 8. Aquí no hace mucho tiempo, yo estaba en la ciudad de Nueva York con el doctor Bell. Él es el pastor del Tabernáculo Betel. Y ellos tienen algunas misiones allá en el Power, calle en Nueva York, o del distrito alrededor de esta calle, caracterizada por casas de prostitución, cantinas, etc. Y yo siempre quise visitar el Power. Y caminé por la calle con él y yo. Era como una canción que yo solía oír siendo un niño. Es un cuadro del otro aspecto de la vida. Alguien que ha caído al lado del camino, una alma que se ha ido con la marea, que un día pudo haber sido feliz. Allí estaban hombres acostados abajo por toda esa gran estructura, algunos de ellos perfectamente incapacitados, acostados en la calle en una horrible condición de impureza. La comunidad china en donde ellos compraban su droga estaba justamente a un paso de allí. Y yo le dije al doctor Bell, yo dije, tal vez estos hombres vinieron de hogares muy malos y nunca tuvieron una oportunidad. Él dijo, es muy sorprendente, hermano Branham. Esos hombres, muchos de ellos, son grandes hombres. Y él dijo, mire,
ese hombre acostado allá dijo, yo lo conozco. Dijo, veamos si lo podemos despertar. 9. Y yo fui allá y lo sacudí. Y su barba gris cubría toda su cara. Y con cosas corriéndole de su boca. Y su camisa sucia. Y él casi olía como una pocilga. Yo pensé, pudiera ser el papá de alguien. Alguna pobre alma que ha caído al lado del camino. Y yo dije, ¿cuál es su nombre? Y él quería que yo le diera dinero para un trago. Oh, yo dije, yo no podía hacer eso, señor. Yo soy un ministro. Y yo sencillamente no pudiera darle dinero para beber. Yo le compraré algo para comer, yo dije. Dígame, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Estuvo usted siempre en esta condición? No, señor. Y él empezó a hablar conmigo y él dijo, ¿y usted es un ministro? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ayúdeme a pararme. Y lo abracé y traté de pararlo. Él estaba demasiado incapacitado. Él sencillamente como que se puso en cuclillas en la calle y luego se cayó. Y yo me incliné hasta el suelo y lo recliné sobre mi hombro. Él dijo, señor, usted no va a querer creer mi historia, me supongo. Pero dijo, no más de 5 manzanas de ciudad de aquí. Yo fui presidente de ese banco. Yo dije, señor, ¿es verdad eso? Él dijo, pregúnteles. Y yo dije, ¿qué sucedió? Él dijo, yo llegué a casa un día en donde yo tenía una familia encantadora. Pero, dijo, yo encontré una carta de querido Juan puesta en la mesa. Él dijo, yo la amaba tanto a ella que no podía olvidarla. Y desde ese entonces, ahí lo tienen, desde ese entonces, algo lo marca. 10. Ustedes pueden preguntarle al borracho, al alcohólico, ¿cuándo empezó usted a beber? Oh, yo nunca bebí en mi vida. Hasta que una noche, cuando yo salí con un grupo de hombres en una pequeña celebración, yo tomé mi primer trago y de ese entonces, de esa manera sucede, empieza en un entonces. Hace algún tiempo aquí, nosotros tuvimos la Primera Guerra Mundial. Después de que esa guerra había terminado, ellos formaron lo que fue llamado la Liga de Naciones. Bueno, yo era solo un muchachito, pero recuerdo oír a ministros decir, nosotros ya no tenemos más guerras, porque hicimos un pacto que vamos a vigilar a todo el mundo con la Liga de Naciones. Pero eso no funcionó. Ellos ahora tienen la ONU. Pero eso no está funcionando aún ahorita. Eso no funcionará. La gente trata de hacer algo y Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje. Desde ese entonces, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este nuevo mensaje desde ese entonces. Del año 60-03-31, párrafo 11. Como por ejemplo, me hablé a una señora aquí, no hace mucho tiempo, tratando de reunir su hogar otra vez. Yo dije, traiga a su esposo y venga a verme. Ella dijo, no puedo hacerlo, hermana Blanca. Yo dije, ¿por qué no puede usted hacerlo? Ella dijo, yo sencillamente no quiero enfrentarlo otra vez. Iría usted y hablaría con él para ver si él me recibe de nuevo. Yo dije, ¿es tan grave así? Dijo, hermano Branja, Juan y yo estábamos casados. Yo era tan virtuosa como una mujer pudiera ser. Y dijo, nos cambiamos a una vecindad e íbamos a la iglesia y hacíamos lo que era correcto. Pero un día un vendedor bien parecido, alto, moreno, tocó a mi puerta y yo lo invité que pasara. Y desde ese entonces, cada año nuevo, ella dijo, yo he tratado de arreglarme y empezar otra vez. Párrafo 12. Aquí hace algún tiempo yo fui a la sala de emergencia en un cierto hospital y allí se suponía que estaban los dementes. Cuando entré por la puerta, allí estaba una mujer joven, hermosa,
encantadora como unos 25 años de edad, sentada allí mirándome. Yo dije, ¿cómo está usted? Y algunos de ellos estaban en camisas de fuerza y con barba por toda su cara y maldiciendo y, oh, llenos con poder demoníaco. Y yo la miré, yo dije, bueno, es algo difícil para decir en dónde empezar a orar primero. Ella dijo, si a usted no le molesta, yo quisiera que empezáramos conmigo. Yo dije, ¿con usted? Dijo, sí, señor. Yo dije, ¿usted no es una paciente? Ella dijo, sí, lo soy, señor. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que le pasa a usted? Ella dijo, se supone que yo estoy demente. Y yo dije, usted seguramente no lo parece. Ella dijo, ¿pudiera usted escuchar mi historia? Yo dije, seguro que sí. Párrafo 13. Y ella dijo, cuando yo era una jovencita, hermana Branja, yo fui criada en un real hogar cristiano y yo empecé a salir con un muchacho que fumaba. Y dijo, cuando menos pensé, yo estaba fumando. Y una noche, él mezcló una Coca-Cola con whisky. Y eso causó que yo empezara a beber. Ella dijo, yo fui de eso a la prostitución. Y ella dijo, yo he vivido en los meros desagües de lo más oscuro del infierno. Ella dijo, yo cumplí 4 años en la institución católica, el hogar del buen pastor. Y dijo, allí yo volteé una nueva página y dije, cuando yo salga de aquí, yo voy a vivir bien. Dijo, yo le dije en serio, pero tan pronto como me junté con el grupo otra vez, se acabó todo. Entonces, dijo, yo cumplí 2 años en la cárcel de mujeres del estado, aquí en este estado. Y ella dijo, allí yo pensé que verdaderamente estaba reformada. Llegué a casa y me uní a otra iglesia. Yo le conté al pastor, fuimos al altar y lo hablamos. Pero ella dijo, yo sencillamente no puedo apartarme de eso. Ella dijo, empezó una noche. Yo dije, señora, ¿no quiere usted ser una verdadera dama y tener un esposo y bebés como es una real mujer? Ella dijo, oh, con todo mi corazón. Ella dijo, pero míreme ahora. Yo dije, ella dijo, yo he intentado e intentado. Yo dije, pero usted todavía no ha intentado a mi señor. Ella dijo, sí, lo he intentado también, hermano Branja. Dijo, yo he firmado compromisos y votos y he hecho promesas a Dios. Yo dije, eso no es de lo que yo estoy hablando. Y yo dije, tan chapada la antigua como parezca ser, es un demonio. Ella dijo, yo siempre he creído eso. Y yo dije, él las impulsa a usted a hacer cosas que usted no quiere hacer. Ella dijo, yo creo eso. Y ella dijo, ¿habría una esperanza para mí? Yo dije, seguramente que sí. Y nos hincamos para orar. Después de un rato, ella se levantó, entre paréntesis, hermosa mujer, grandes ojos de mirada tierna. Ella miró y las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Y ella dijo, ahora, hermano Branja, yo creo que voy a salir y hacer una nueva vida. Yo dije, querida hermana, usted sencillamente está volteando una página. No le hará ningún bien. Yo dije, usted ha hecho eso tantas veces. Yo dije, solo quédese aquí hasta que Dios le conteste a usted. Párrafo 14. Nos juntamos allí juntos y oramos. Y yo la dejé orando. Me fui para orar por la otra gente. Después de un rato, ella se levantó de allí y miró alrededor en el cuarto. Esos grandes ojos mirándome. Y ella dijo, algo me sucedió a mí. Yo dije, ahora usted lo obtuvo. Ahora usted lo obtuvo. Usted ahora no tiene que voltear nuevas páginas. Ha sucedido. Usted lo obtuvo. Y desde ese entonces ella fue una persona cambiada. Ella ahora está casada. Tiene un hogar encantador y 2 niños. Ella puede apuntar con su dedo a un momento en el que algo le sucedió, que fue inmortal. Las cosas suceden y la vida cambia. Pero si hay algo que le puede suceder a una persona que no cambiará, ustedes no pueden ser el mismo después de que sucede esto. Eso es cuando un hombre se encuentre con Dios. Él es cambiado. Algo le sucede. Él nunca es el mismo después que él se
encuentra con Dios cara a cara, en donde él tiene que llegar al hecho de aceptarlo a él o de rechazarlo. Él se irá a una persona peor o se irá a una persona nueva. Pero cuando usted se encuentre con Dios, algo sucede en cuanto a inmortalidad. Párrafo 15. Solo hablemos de unos pocos en esta noche, que nosotros sabemos que se encontraron con Dios. Tomemos al padre Abraham. Él solo era un hombre común. Él vino de, tal vez su padre era de los alrededores de Babilonia y era un anciano, como de unos 75 años de edad. Nada muy bueno tocante a él, pero Dios, por elección, vio algo en él y Dios se le apareció y él fue un hombre cambiado. Hay algo al respecto cuando Dios le aparece al hombre. Él es una criatura cambiada desde ese entonces en adelante y algunas veces él los hace a ustedes hacer cosas que ustedes no pensaban que las harían cuando se encuentran con Dios. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un anciano de 75 años de edad, Abraham y su esposa de 65 años, que habían estado viviendo juntos desde? Ella era su media hermana. Ellos habían estado viviendo juntos desde que ellos eran jóvenes y vigorosos. Y ahora aquí están ellos, 65 años de edad. Ella tiene como unos 20 años pasada la menopausia y Abraham 75 años de edad. Y Dios se encontró con Abraham y le dijo que él iba a tener un bebé por medio de ella. Y ellos hicieron arreglos para este bebé. 16. ¿Pudieran ustedes imaginarse a un hombre de 75 años de edad yendo allá al hospital y al ver al doctor y él hacer arreglos para que su esposa de 65 años de edad entre al hospital para tener un bebé? La gente diría, el doctor diría, el anciano como que estaba un poquito fuera de sí, pero él se había encontrado con Dios. Eso es lo que hizo la diferencia. Algunas veces cuando uno se encuentra con Dios, él lo hace creer cosas que la mente natural no puede concebir. Hay algo tocante a él. Cuando uno se encuentra con él, lo cambia y lo hace una persona diferente. Uno mira a través de ojos diferentes desde ese entonces en adelante. ¿Pudieran ustedes imaginarse a una persona, a una madre anciana de 65 años, sentada ya tejiendo botitas, preparándose para el bebé? Bueno, las mujeres hubieran dicho, la anciana ha perdido su mente, pero ella creyó a Dios y ellos tuvieron el bebé 25 años después y ella todavía estaba esperándolo y en lugar de debilitarse. Ahora, nosotros mismos nos llamamos simiente de Abraham y Abraham creyó a Dios cuando él se encontró con él y él le habló a él y si nosotros estamos en Cristo somos simiente de Abraham y heredero con él, de acuerdo a la promesa. Por fe, Abraham creyó a Dios y llamó a esas cosas que no eran, como si fueran, porque él se encontró con Dios. Cualquier persona que alguna vez se encuentre con Dios y lo conoce a él y llega a ser la simiente de Abraham, llamará todo contrario a la palabra de Dios. Como si fuese una mentira, él tomará primero la palabra de Dios. 17. Luego tomemos a otro hombre, Moisés, un profeta fugitivo. Muy allá en la parte de atrás del desierto, toda la esperanza de alguna vez liberar a su pueblo, a lo cual Dios lo había enviado a hacer. Todas las esperanzas se habían perdido, no más liberación. Él se había sentado, se había casado con una mujer hermosa. Tuvo un muchachito y él estaba bien satisfecho, sabiendo que algún día él iba a heredar todas las ovejas de Jetro y demás. Y él podría vivir en paz detrás del monte Horeb. Pero un día al lado del zarzal, él vio una zarza ardiendo que no se consumía. Entre paréntesis, Dios tiene maneras extrañas para atraer a sus hijos. Y cuando él pisó sobre esa tierra, hubo una voz que dijo, quita tu calzado, Moisés, porque la tierra en que tú estás santa es. ¿Qué diferencia hizo eso en él? Él había tenido miedo y había huido de Faraón porque él había matado a un egipcio. Pero el siguiente día lo encontramos a él con su esposa sentada
a horcajadas en una mula, con un muchachito sobre su cadera, la barba colgándole, una vara chueca en su mano, el cabello canoso volándole con el viento. 80 años de edad, yendo allá. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto, a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. Bueno, eso sonaba ridículo, pero la cosa buena al respecto es que él lo hizo, porque se había encontrado con Dios. No importaba cómo se miraba, él se había encontrado con Dios. Y él sabía que Dios era capaz de cumplir su palabra. Él se encontró con Dios. Si esa no fue una escena ridícula, un solo hombre con su esposa en una mula y un muchachito sobre su cadera y una vara chueca, la barba volándole de esa manera, yendo allá para conquistar una nación como Rusia. Pero eso no importaba mientras que Dios se había encontrado con él y lo había comisionado. Eso es todo lo que importaba. Cuando Dios lo envía a usted, eso lo concluye para siempre. Amén. 18. Tomen, por ejemplo, a la Virgencita María. Era solo una muchachita común en Nazaret, una ciudad vil en donde había maldad y noches de fiestas y todo. Pero ella se mantuvo limpia. Un día caminó el pozo de la ciudad para obtener su abastecimiento de agua para la mañana. Pudiera haber estado meditando tocante a un cierto sueño que ella tuvo o en una cierta escritura que ella había leído, tal vez Isaías 9:6. Y en su camino hacia allá, con su cántaro de agua bajo su brazo, caminando una mañana, hubo allí una gran luz que destelló delante de ella. Y estaba parada allí un ángel. Dijo, Salve María, bendita tú entre las mujeres. Tú has hallado gracia delante de Dios. Y tu parienta Elizabeth, allá en Judea, ella ha pasado la edad de concebir. Pero yo estuve allá hace unos cuantos días y me encontré con su esposo Zacarías. Dios le está enviando un pequeño bebé a la casa de ellos. Ella, quien era llamada estéril, ahora va a ser madre. Y María, tú has hallado gracia delante de Dios y tú vas a tener un niño, un hijo, y tú llamarás su nombre Jesús. Ella dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios, como cambió a esa muchachita. 19. Escuchen, todos nosotros pudiéramos recibir una lección de María. Ella nunca esperó hasta que sintió vida. Ella nunca esperó por algo seguro. Su palabra fue suficiente para ella. Ella empezó en su camino, regocijándose, diciendo, testificando que iba a tener el bebé antes que apareciera alguna señal visible. De esa manera, un real creyente toma a Dios, a su palabra, y empieza a testificar, dando alabanza a Dios, tan pronto que usted pueda establecer el hecho de que Dios así lo dijo. Eso es lo que hace la diferencia. Dios así lo dijo. Sigámoslas por unos cuantos minutos mientras estamos hablando de ella. Ella se dirige a Judea y sube por el lado de la montaña, y Elizabeth era su prima. Jesús y Juan eran primos segundos, y Elizabeth estaba entonces avanzada. Para ella era su sexto mes de ser madre, pero el bebito todavía no se había movido. Eso es absolutamente anormal. Cualquiera sabe eso. Elizabeth se había recluido. Quizás ella estaba sentada al fondo, en la pequeña cabaña, haciendo botitas y cosas para el bebé. Y ella mira hacia afuera por la puerta y ve que viene corriendo la pequeña y hermosa María, esa doncellita judía, y tan rápido como podía venir, y ella recorre la cortina y ve que es su prima, su propia prima. Oh, yo puedo verla salir corriendo tan rápido como puede. Toma a María del cuello y empieza a abrazarla y a besarla. Me gusta ver a las mujeres actuar de esa manera. Me gusta ver a los hombres darse un apretón de mano chapada a la antigua. 20. Aquí, hace algún tiempo, yo estaba con mi esposa en el centro. Una señora dijo, hola, hermana Branham. Y yo le dije a ella, ¿no le contestaste a esa señora? Ella dijo, yo le contesté. Yo dije, yo no te oí y estoy seguro que ella no te oyó.
Oh, ella dijo, yo me sonreí. Y yo dije, mira, cariño, una sonrisita tonta no toma el lugar de ¿cómo está usted? O algo, o ¿saben ustedes? La gente hoy en día es muy fría con la otra. Nosotros solo, hoy en día, solía ser que uno podía salir o alguien se enfermaba, los vecinos venían y los ayudaban. Tenían compañerismo real, pero hoy en día uno no sabe que murió su vecino a menos que lo lea en el periódico. Hay algo allí. La gente se está alejando mucho uno de la otra. Nosotros necesitamos compañerismo. Dios sea misericordioso con nosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, María corre y abraza a Elizabeth, y Elizabeth abraza a María, y ellos dos estaban abrazándose dulcemente una a la otra y hablando. Y yo puedo oír a Elizabeth decir, «Oh, María, nunca te he visto que te mires tan hermosa. Tus ojos están tan brillantes y tu rostro es tan hermoso. Llegaste a ser una mujer tan hermosa. Me supongo que quizás tú y José todavía están desposados». «Sí, todavía estamos desposados». Y ella dijo, «¿Sabes tú, María, que voy a ser madre?» «Sí, yo lo sé, y yo también voy a ser madre», dijo María. Y ella dijo, «Oh, ya veo, tú y José ya se casaron». «No, José y yo no estamos casados». Y qué mirada de sorpresa se ha de haber reflejado en el rostro de Elizabeth. «¿Me quieres decir que vas a ser madre y tú y José no están casados?» «Correcto, oh, y con la sonrisa en su rostro». «María, ¿qué es lo que pasa?» Párrafo 22. ¿Ven? Ella se había encontrado con Dios. Eso hizo la diferencia. Algo estaba sucediendo. Oh, ella dijo, de la manera que yo supe que tú ibas a ser madre, fue que hubo un ángel que se encontró conmigo ayer en la mañana mientras iba al pozo. Y él me dio una gran salutación y me dijo que yo había hallado gracia delante de Dios y que el Espíritu Santo me iba a cubrir con su sombra. Y me dijo que yo iba a tener un hijo. Y dijo que tú también ibas a tener un hijo. Ella dijo, pero cariño, el bebé está muerto. Tengo 6 meses de ser madre y el bebé todavía no se ha movido. Ella dijo, oh, yo no me preocuparía por eso, ¿sabes? Que cuando la sombra de él me dijo que el Espíritu Santo me cubriría con su sombra y que el bebé que nacería en mí, de mí, sería llamado el Hijo de Dios y yo llamaría su nombre Jesús. Y tan pronto como ella dijo Jesús, la primera vez que esa palabra provino de labios mortales, el pequeño Juan recibió el Espíritu Santo, muerto en el vientre de su madre. Y empezó a saltar de gozo en el vientre de su madre. Oh, si el hombre de nombre de Jesucristo trajo a vida a un bebé muerto y lo llenó con el Espíritu Santo, ¿qué le debería hacer a una iglesia nacida de nuevo que reclama estar llena del Espíritu Santo? Párrafo 23. Él, tan pronto como tú, dijo, bendita tú, dijo, porque tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos, porque que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto que yo oí su nombre, mi criatura saltó de alegría en el vientre. Juan empezó a gritar cuando él oyó que se habló el nombre de Jesucristo vino a vida. Desde ese entonces ya no hubo ninguna preocupación tocante al bebé, porque ellas sabían que estaría allí. Las grandes cosas de Dios venían en camino. Párrafo 24. Simón, el pescador, un escéptico, uno que se burlaba de Andrés, su hermano, tocante a Jesús siendo el Mesías. En una ocasión, Andrés lo convenció para que fuera a la reunión y tan pronto como él entró en la presencia de Dios, él lo miró y dijo, «Tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás». Y desde ese entonces, Pedro fue un creyente. Es
Fue el gran San Pablo quien primero fue Saulo, un perseguidor de la iglesia en su camino a Damasco con cartas en sus bolsillos del sumo sacerdote para tomar a todas esas personas que estaban gritando y hablando en lenguas y demás y ponerlos en prisión. Como a mediodía hubo una luz que brilló desde los cielos y él cayó hasta el suelo. Y vino allí una voz diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese entonces Saulo fue cambiado a Pablo y llegó a ser un verdadero creyente y un obrero en la iglesia. Párrafo 25. Fue también en nuestro servicio anoche cuando un ciego anciano mendigo, quien tal vez ni siquiera tenía comida en su casa, estaba sentado al lado del camino mendigando, ciego. Él no podía diferenciar el día de la noche. Pero él entró en la presencia del Señor Jesús. Él clamó hasta que su fe lo tocó a él y desde ese entonces él pudo ver. Cuando él tocó a Dios, desde ese entonces su vida fue cambiada. Había un leproso acostado en la puerta, clamando, ¡inmundo, inmundo! Y Jesús pasó por allí y en su primer contacto con Jesús lo tocó a él y desde ese entonces la lepra se le fue. Fue un maniático en Gadara quien estaba tan poderosamente poseído del demonio, al grado que ellos lo encadenaban y él rompía las cadenas y él mismo se cortaba con pedazos de piedra. Era un hombre tan terrible, al grado que nadie podía pasar por allí. Él los mataba si los podía agarrar, tan poseído así del demonio. Todos evitaban ese camino. Y un día Jesús pasó por allí y desde ese entonces él fue un hombre cambiado y tuvo su mente cabal y pudo irse a casa a su familia. Desde ese entonces él se había encontrado con Dios. Párrafo 26. Fue la mujer en el pozo, cuyos pecados eran tan malos que ella no podía ir al pozo a una hora normal del día. Ella tenía que esperar hasta que todas las mujeres decentes se habían ido del pozo. Nadie en la ciudad le escuchaba porque ella era una mujer de mala fama. Un día, mientras ella estaba parada allí en el pozo de Jacob, fuera de la ciudad de Samaria, ella miró y reclinado contra la pared, ella vio a alguien allí que dijo, «Dame de beber». Y ella le dijo a él, no es costumbre que los judíos le pidan a los samaritanos tal cosa. Él dijo, pero si tú conocieras a quién le estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. La conversación continuó por un rato. Después de un rato, él encontró en dónde estaba su problema. Y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, correcto, tú has tenido 5 y con el que tú estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, él será un Dios profeta. Moisés nos dijo que el Señor nuestro Dios levantaría a un profeta como él. Y cuando venga el Mesías, él nos declarará estas cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Algo le sucedió a ella. Desde ese entonces, ella estaba en la ciudad dando testimonio. Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Las cosas habían cambiado cuando ella se encontró con Dios. Párrafo 27. Un día, Dios, quien es vida, la vida y la muerte se enfrentaron. La muerte siempre dudó que él era el Hijo de Dios. Cuando el diablo lo tenía ya, él lo tentó a él, dijo, si eres hijo de Dios, cambia estas piedras en pan, yo te creeré. Él fue tentado. Él se preguntaba, ¿quién exactamente era ese? ¿Era ese entonces un profeta? ¿O era realmente Dios? Él no sabía que Dios tenía que hacerse carne y morar entre nosotros. Un día un soldado romano le ató un trapo sobre su rostro. Tomó una vara y lo golpeó en la cabeza y dijo, bueno, si tú eres un profeta, si tú eres ese profeta, dinos quién te golpeó. Él todavía no podía contestar porque él le hubiera estado obedeciendo al diablo. En la cruz ellos le dijeron a él, desciende de la cruz. Nosotros creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Toda esa tentación. El diablo no sabía quién era ese.
en ese cuerpo de carne. Así que, subiendo el monte al Calvario, Satanás todavía no estaba satisfecho que ese era Dios, Emmanuel, el Hijo de Dios nacido de Virgen. Párrafo 28. Tenemos un viaje a Jerusalén por un momento. Es una mañana terrible. El sol se mira raro. Cuando fue ofrecido el sacrificio de la mañana, el humo del altar de bronce, en lugar de ascender a Dios, él lo rehusó. Estaba suspendido sobre la ciudad. Era una hora que se miraba oscura. Nosotros estamos parados en un aposento alto. Yo oigo un ruido. Ha habido un alboroto allá en el salón de juicio de Pilato, desde temprano. ¿Cómo desde las 3? Había un alboroto allá. ¿Qué es? Vayamos a la ventana. Yo oigo un ruido. Recorro las cortinas. Yo oigo algo golpeando a lo largo de la calle yendo hacia el Gólgota. Allí viene un hombre caminando por la calle con una vieja y cruenta cruz sobre su hombro, cargándola y arrastrándola detrás de él, golpeando sobre esas piedras duras. El roce de ella en su hombro le está arrancando la carne. Una corona de espinas en su frente y la sangre mezclada con lágrimas fluyendo por su rostro, con escupitajos por toda su barba de los soldados que le encarnecían. El rostro estaba sangrando, en donde ellos habían arrancado puñado de su barba. La vieja cruz arrastrando las huellas sangrientas a medida que él caminaba por la calle. Yo me fijo en su espalda. Él trae puesta una túnica de un solo tejido, sin costura. Hay pequeñas manchas rojas por toda esa túnica. A medida que él sube al monte, esas manchas se hacen más grandes y más grandes y más grandes, esparciéndose. Después de un rato, todas ellas se juntan y se hace una sola mancha grande. Párrafo 29, por último. La abeja de la muerte desciende y empieza a hacer ruido alrededor de él, zumbando. Ahora lo tengo a él en su camino al Calvario. Lo agarraré allá arriba y ese será lo último de esta cosa llamada Mesías. Esa abeja de muerte se ancla en todos. Pero yo... Como cualquier otra abeja, si esa abeja alguna vez aguijonea lo bastante profundo, ella pierde su aguijón. Cualquier insecto o abeja, si alguna vez aguijonea muy profundo, ya no puede aguijonear más. Él no pudiera aguijonear ya más en el mortal. Pero hermano y hermana, cuando ancló su aguijón en el Hijo de Dios, le sacó el aguijón de ella, con razón uno podía pararse y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando la muerte se encontró con Dios, perdió su aguijón. Ya no puede aguijonear más a un cristiano. Puede zumbar y hacer ruido, pero ha perdido su aguijón. Yo estoy tan contento. Yo estoy tan feliz en esta noche de ser un cristiano, de saber que la muerte ya no tiene aguijón. Puede zumbar y hacer ruido y tratar de perturbarnos, pero sabemos que el aguijón fue anclado en su sangre. Y desde ese entonces, Dios sacó el aguijón de la muerte. Y hoy en día, la muerte no tiene aguijón. ¡Oh! El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Creen ustedes eso? ¿Aceptan ustedes eso? ¿Una abeja? Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Desde ese entonces, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 30 al 37. Amén. Dios bendiga, mis hermanos. Mensaje desde ese entonces. Párrafo 30. En una ocasión, yo mismo estuve acostado en una cama de hospital, un muchachito irlandés, acostado allí muriéndome. Mi papá estaba llorando, una enfermerita parada allí, y mi corazón latiendo únicamente 17 veces por minuto. Un bloqueo de anestesia se había pasado a mi corazón de una operación, de un bloqueo en el espinazo. Y el doctor dijo, no hay manera que él viva. Y yo lo oí. Y ellos cerraron la cortina alrededor de mí. Entonces yo oí como un sonido viniendo.
un ruido viniendo como de hojas soplando. Yo pensé, este es mi fin. Dios, yo no puedo ofrecerte mi vida en esta condición, como una rosa vieja, con los pétalos cayéndose. Yo dije, Señor, yo no sé cómo orar, pero se me ha dicho que tú eres un gran doctor, por encima de todos los doctores. Si tú solo me permites vivir, yo nunca más estaré avergonzado de ti. Yo lo diré a gritos de los techos de las casas, de las esquinas de las calles. Y desde esa hora, yo empecé a vivir y he vivido desde entonces. Y hoy en día, después de 31 años, yo estoy contento de estar parado detrás del púlpito en esta noche para decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque un día yo me encontré con Dios. Cada uno de ustedes tiene una experiencia similar. Hay un tiempo cuando el hombre es traído cara a cara para encontrarse con Dios, para aceptarlo a Él o rechazarlo. Ese pudiera ser un tiempo en esta noche, Señor. Pudiera ser su tiempo en esta noche, Señora, que usted en esta noche tendrá que recibirlo a Él o rechazarlo. Inclinemos nuestros rostros solo un momento ahora, mientras estamos pensando sobre estas palabras. 31. Me pregunto si en el edificio en esta noche, en el balcón de mi derecha, habría alguien allá arriba, en ese balcón a mi derecha, que levantaría su mano y diría, Dios, desde este entonces, yo he vivido una vida cristiana tibia, o quizás yo no he aceptado en lo absoluto. Yo no te he aceptado en lo absoluto, pero desde este entonces yo voy a aceptarte a ti como mi Salvador. ¿Levantaría usted su mano? En los balcones a mi derecha, cualquiera allá arriba que no es cristiano, que diría, desde este entonces yo voy a recibir al Señor Jesús. En los balcones de atrás, ¿levantaría alguien allá arriba su mano y diría, yo no soy cristiano, hermano Branham, pero yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? En el balcón a mi izquierda, ¿levantaría su mano allá arriba en algún lugar y diría, yo quiero aceptar a Cristo? A mi izquierda, en el piso de abajo, ¿levantaría alguien su mano diciendo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador? Desde este entonces, yo quiero ser un cristiano. En los pasillos del centro aquí, ¿levantaría alguien su mano? Diría, yo quiero aceptar a Cristo. En los balcones a mi derecha, ¿habría uno que levantaría su mano y diría, yo quiero aceptar a Cristo? Dios lo bendiga, jovencito. Eso está muy bien. 32. Un solo muchachito, como de 12, 14 años de edad, de todo el auditorio. Me pregunto si es porque todos ustedes son cristianos y ya lo han aceptado a él. Si no, ¿serían ustedes tan bondadosos de levantar su mano a él y decir, desde este entonces yo te haré esta promesa, Señor? Yo siento que debería ser tu siervo. Yo levantaré mi mano a ti. ¿Hay uno aparte de este jovencito? Dios lo bendiga. Allí, Señor, eso es bueno. Haga su decisión ahora y desde ese entonces. Hay algunos aquí que pueden recordar que en una ocasión ustedes tuvieron una dulce experiencia cristiana, pero algo sucedió. Algo sucedió. Y desde ese entonces ustedes no se han sentido bien. Desde ese entonces. ¿Levantarían su mano? ¿Dirían, oren por mí? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Eso está bien. En los balcones, desde ese entonces yo, Dios lo bendiga. Eso está bien. Por todas partes, Dios lo bendiga. Sí, eso es bueno. Yo ciertamente oraré por usted. Dios lo bendiga. 33. Ahora, en el piso de abajo, levanten su mano y digan, yo en una ocasión tuve una dulce experiencia, hermano Branham,
pero un día algo sucedió y desde ese entonces yo no me he sentido cerca a Dios desde entonces. Levanten sus manos, Dios lo bendiga, eso es bueno. Él conoce un corazón honesto, ciertamente Él lo conoce, eso es. Yo estoy observando, esperando, solo continúen orando, cada uno con sus rostros inclinados ahora. Yo estoy observando a alguien, solo continúen orando, mantengan sus rostros inclinados. Desde ese entonces, oh, el Señor sea con ustedes. 34. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este jovencito que levantó su mano en esta noche y que quiere llegar a ser un cristiano. Que esta sea la hora, Señor, que tú lo recibas en tu reino. Que desde esta hora él pueda decir en los años venideros, si hay un año venidero, yo estaba allá en el auditorio una noche, algo extraño habló a mi corazón y desde ese entonces yo te pido que hagas un misionero de él, Padre. Si hay un mañana en el cual evangelizar y que él vaya a la gente y que su testimonio sea y desde esa noche en adelante, muchos de estos preciosos quienes levantaron sus manos, que en una ocasión te amaron y creyeron en ti y tuvieron una experiencia maravillosa, pero algo enredó sus vidas. Desde ese entonces en adelante, ellos no se han sentido exactamente bien. Dios del cielo, hazlo esta noche, que desde esta noche en adelante, ellos se sientan diferentes tocante a ello. Concédelo, Señor, que ellos dulcemente, humildemente, reciban de nuevo a Cristo en su corazón en esta noche. Dios, Padre, concédelo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 35. Cantemos nuestra alabancita ahora. Y no sabemos lo que el Espíritu Santo hará. Cantemos ahora nuestra buena y antigua alabanza. Yo le amo. Tengámosla, por favor. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Todos nosotros juntos ahora, mientras le adoramos a Él en la alabanza. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, ¿cuántos son cristianos y que realmente lo aman a Él? Levanten su mano a Él ahora. Yo, solo cierren sus ojos y cántenla. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Oh, ¿no es Él maravilloso? ¿No se sienten verdaderamente bien en su corazón? Sencillamente todos restregados, pensando desde ese entonces. 36. Yo recuerdo allá en una pequeña choza para el carbón. Yo estaba tan hambriento de Dios. Yo fui allá a mi propia iglesia bautista y el pastor dijo, ven al frente, Billy, estrecha mi mano. Voltea hacia la audiencia y diles que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú eres un buen muchacho. Eso no lo arregló. Yo fui allá a una iglesita adventista y ellos me dijeron que tenía que guardar el día sábado y que no comiera carne y demás. Luego yo, eso no me satisfizo. Regresé, me conseguí un costal viejo y me metí en la choza y me arrodillé allí. Y oh, hermanos, desde ese entonces algo sucedió. Desde ese entonces, yo recuerdo hubo una paz dulce que me derramó en mi alma que, oh, sencillamente significó tanto para mí. ¿Saben ustedes? Ese mismo Jesús está aquí en esta noche. Él nos ama. ¿No creen ustedes eso? 37. Ahora, no hemos repartido ninguna de las tarjetas de oración, como había dicho. Las últimas dos noches, pues, es mi contienda. Y todos los cristianos creen esto, que realmente son nacidos otra vez. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
¿Creen ustedes eso? Yo estaba intentando otra cosa en esta noche para ver si podía alcanzar pecadores. Recuerden, la sanidad divina es algo menor. Ustedes nunca pueden hacer algo mayor de algo menor. Ustedes no pueden hacerlo. Así que yo pensé que quizás habría un grupo de pecadores que estuviera por aquí que yo pudiera invitar a que reciban al Señor Jesús. El hermano Duplessis generalmente hace el llamamiento al altar. La otra noche yo hice uno. Unos cuantos vinieron, pero parece que casi todos son cristianos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 38 al 45. Mil disculpas, creo que salió la hermana Margarita. A ver, confirme, hermana Margarita. Sí, hermano, ya. En un momentico, ya voy, hermano. Disculpe, hermano, ¿puedo en el otro... ¿Alguien tome el turno mío? Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Confirme, hermana Margarita, le estamos escuchando. ¿Me confirma, hermana Margarita? Ya, mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas, problemas con el internet. Hermana Edith, por favor, ¿podría lecturar los párrafos de la hermana Margarita? 38 al 45, hermana Edith. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje desde ese entonces. Párrafo 38. Lo que ustedes necesitan aquí en Oklahoma, según lo que yo veo aquí, es solo un buen avivamiento chapado a la antigua. Ustedes tienen el material con el cual hacerlo. Ustedes tienen grandes hombres aquí en la ciudad. ¿Quiénes son los hombres más grandes en el campo? ¿Que Tony Oswald y el hermano Oral Robert? Algunos de los hombres más grandes que el mundo tiene están establecidos aquí mismo en su ciudad. Este debería ser el lugar más espiritual que hay en el mundo. Aquí mismo, en donde esas grandes revistas, Vida Abundante y la revista Fe, y esas grandes revistas y cosas son esparcidas por todo el mundo, por todas partes. Esta debería ser sencillamente como un panal en donde las abejas entran y salen trayendo miel. Debería ser. Lo que Oklahoma necesita aquí ahora es un buen avivamiento chapado a la antigua, un quebrantamiento. Nuestras iglesias han llegado a ser muy mundanas, muy almidonadas, muy intelectuales, de solamente moda. Nosotros necesitamos el evangelio pentecostal chapado a la antigua y los avivamientos antiguos pentecostales, las reuniones de oración de toda la noche, y eso es lo que necesitamos, amigos, regresar a Dios, en donde la iglesia puede recibir sus bendiciones y recibir su 39. Ahora, esas cosas, sus denominaciones están creciendo en membresía. Yo aprecio eso, cada uno de ustedes. Yo aprecio eso con todo mi corazón. Yo he puesto todo lo que he podido en ello. Cuando yo primero vine de la iglesia bautista, cuando me encontré con los pentecostales, yo pensé, esto es.
Luego me vine a dar cuenta que ellos estaban separados en diferentes denominaciones, como estaban los bautistas. Uno dijo, venga, siga con nosotros. El otro dijo, venga, véngase con nosotros. Pero yo me he parado allí en la brecha y los he abrazado a todos ellos diciendo, nosotros somos hermanos, nosotros somos hermanos. Eso es lo que somos, amigo. No estamos divididos, todos somos un cuerpo, ¿correcto? Firmes y adelante, huestes de la fe. Deberíamos estar orando, constantemente esperando la venida del Señor, pues creemos que Él vendrá pronto. 40. Ahora, si Jesús estuviera aquí en esta noche, en una forma visible, entonces estaría incorrecto. Si Jesucristo se parara detrás de este púlpito en esta noche, el Jesucristo del cielo se parara detrás de este púlpito en esta noche y reclamara ser Jesucristo, él sería un anticristo. Eso es exactamente lo que él sería, porque cuando Jesús viene, el rapto acontece, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero el Espíritu Santo que estaba en él, él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche en su iglesia, donde estén dos o tres congregados. Yo estaré en sus medios. Las obras que yo hago, vosotros haréis también. Y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Hemos pasado sobre ello una y otra vez. Y su presencia está aquí. Y lo que me conmueve, amigo, el hermano David está aquí, en Sudáfrica, en Durban. Cuando esos nativos puros, miles de ellos, allí estaban sentados los mahometanos por millares, todas las diferentes clases de religiones y de las cuales uno nunca pensó. Yo le pregunté a Sidney Smith, creo que él era el alcalde Sidney Smith en Durban. El alcalde de Durban. Íbamos saliendo. Él dijo, hermano Branham, África nunca ha tenido algo como esto. Íbamos saliendo para la arena. Y allí estaba un hombre con un letrero en él, cargando un ídolo. Yo dije, ¿para qué es ese letrero? Dijo, él es un cristiano. Y yo dije, ¿y cargando el ídolo? Él dijo, él es un Basotho. Creo que era Basotho, algo como Zulu. Dijo, yo puedo hablar su idioma. Háblele, pregúntele todo lo que usted desee. Y yo hablé con él. Yo dije, ¿para qué está cargando usted ese ídolo? ¿Cree usted en Dios? Él creía en lo que creo que él llamó Amoya. Algo así, el aire, la fuerza invisible. Él creía en Amoya. Pero un día, su papá estaba cargando el ídolo y el león empezó a perseguirlo. Y él hizo un pequeño fuego y el león huyó. Así que ese ídolo también era Dios. Ahora, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. No, señor. Entonces yo dije, señor, yo soy un cazador. El fuego hizo al león huir. El ídolo no tuvo nada que ver con ello. Fue el fuego lo que asustó al león. Ah, él lo iba a cargar de todas maneras. Así que, por seguridad, si Amoya, el Dios invisible, fallaba, este no fallará. Ahora, eso es lo que algunas veces causó la fuerza del cristianismo en muchas esferas. Es una lástima. 41. Pero el día cuando yo les dije de la historia sencilla de que si Jesucristo, del que se habla en la Biblia, si él viene aquí y hace la misma cosa que él hizo, si él hace las mismas cosas que él hizo cuando él estuvo en la tierra para probar al pueblo que él era el Mesías, ¿cómo supieron ellos que él era el Mesías? ¿Cómo supieron los judíos, el verdadero judío, cuando ellos lo vieron a él? Natanael vino a él. Él dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Tú nunca me has visto en tu vida, él dijo, antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ese fue un verdadero judío predestinado, elegido para vida eterna. 42.
Había algunos de los sacerdotes parados allí que dijeron, él es Belcebú, el adivino. Jesús dijo, ustedes digan eso contra mí, yo les perdono, pero algún día el Espíritu Santo vendrá y lo hará. Alguna palabra contra él nunca será perdonada. Así es como él mismo se dio a conocer al pueblo. Así es como la mujer en Samaria supo que él era el Mesías, pues él le dijo a ella los pensamientos que estaban en su corazón. Pues Moisés dijo que el Mesías sería un Dios profeta. Ahora, si él estuviera parado aquí en esta noche usando este traje que él me dio, él no pudiera sanarlo a ustedes, porque él ya lo ha hecho. Él no pudiera perdonar sus pecados, porque él ya lo ha hecho. La sanidad y la salvación es una obra terminada, que ya se completó cuando Jesús murió en el Calvario. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga ya fuimos curados. Eso es el Evangelio, si es que yo lo conozco. 43. Fe viene por el oír. Luego Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Todo para la perfección de los santos. Ahora, si él puede tomar control de su corazón, entonces él puede obrar sus obras. Pero mientras ustedes mismos puedan hacerse a un lado, mientras ustedes mismos puedan relajarse y le permitan al Espíritu Santo tomar control, él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y el pámpano, la vid no produce fruto, sino que energiza al pámpano para que produzca fruto. Ahora, ¿qué clase de fruto producirá? La clase de vida que estaba en la vid. Bueno, esa es la misma cosa que hace la iglesia hoy en día. Si uno quisiera conseguir uvas, uno iría a un viñedo. Si uno quisiera conseguir calabazas, uno iría a un calabazar. Pero lo que pasa hoy en día es que la gente viene a las iglesias y encuentra una teología rígida y seca, absolutamente sin el Espíritu. Lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento del Espíritu de Dios entre nosotros, para que nos traiga de nuevo al Dios verdadero y viviente. 44. Ahora, si ustedes hicieran lo mismo que esa mujer hizo. Ahora, hasta donde yo sé, no hay una sola persona en esta audiencia que yo conozca, con excepción de Pat Tyler, sentado allá, y el hermano Gene, sentado allí, aquí. Esas son las únicas personas que yo conozco en esta audiencia. Si ustedes creen que Jesucristo murió y resucitó otra vez, ascendió a lo alto y está sentado a la diestra de la majestad, su cuerpo está, y que su espíritu regresó a la iglesia, como hemos estado enseñando, entonces, si él no cumple su palabra, entonces él no era el Hijo de Dios. Si él cumple su palabra, entonces él está vivo, después de 1900 años. Él todavía está viviendo. Ahora, el caso de esto es, lo hará él, si él lo prometió, y él es Dios, él tiene que hacerlo. Él está obligado a su palabra. Y él no vale más que su palabra. Y yo no valgo más que mi palabra. Y usted no vale más que su palabra. Dios no vale más que su palabra. Si él no la cumple, entonces él no es Dios. Si él la cumple, eso prueba que él es Dios. Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. 45. Ahora, ustedes personas enfermas allá, si ustedes lo creen, si ustedes tienen fe para tocarlo a él como lo hizo esa mujer, dice la Biblia que él es, en estos momentos, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Dice eso la Biblia? Muy bien. Entonces, si él es el mismo sumo sacerdote, ¿cómo actuaría él? De la misma manera que él actuó en aquel entonces. ¿Es correcto eso? Ahora, inclinemos nuestro rostro solo un momento y oremos. Y ustedes pidan que Dios, que ustedes sean capaces de tocar el borde de su manto, por así decirlo. Ahora, solo continúen orando. Yo oraré. Y todos estén muy quietos. Y yo les voy a pedir a ellos que si por favor apagan los ventiladores. Solo unos cuantos momentos. Ahora sean muy reverentes y estén orando. Ahora, este es un momento crucial. Yo estoy seguro que todo cristiano puede apreciar la posición en la que estoy en estos momentos. Las cosas que yo he dicho y de las que he estado hablando, o están correctas o incorrectas.
Ahora, solo sean reverentes y oren, y todos manténganse en sus asientos. No importa en dónde estén ustedes, solo estén orando, creyendo con todo su corazón. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 46 al 54. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje desde ese entonces, párrafo 46, año 60-03-31. Ahora, Padre, en esta reunión, una palabra proveniente de ti sería más que lo que cualquier hombre que pudiera decir en toda su vida. Solo una palabra para que estas personas puedan salir de aquí en esta noche y decir desde ese entonces. Permíteles decir esto. Como Bartimeo el ciego, en nuestra lección de anoche, él tocó a Jesús y lo detuvo. La mujer con el flujo de sangre lo tocó a él y lo detuvo. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Señor, permite que estas personas lo toquen. Envía tu gracia tocadora, Señor, para que ellas puedan tocarte a ti, para sus debilidades, para que el mundo pueda saber que tú eres verdadero y que tú eres el Hijo de Dios y que yo les he dicho la verdad de tu palabra. Concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Párrafo 47. Ahora, solo oren y digan, Señor Dios, el hermano Rana es un hombre, él no me conoce. Entre corchetes, porción que falla en la cinta. Y por supuesto, todos ustedes saben de las grandes visiones que se han publicado, que han sido dichas. Nunca en ninguna ocasión falló una sola. Cuando vino la primera visión, yo tenía 18 meses de edad. Ahora, por favor, sean ustedes muy reverentes. El Espíritu Santo acaba de entrar en el edificio. Yo estoy mirando ahora a mi izquierda. Yo veo a un hombre orando. Esa luz está sobre él. Él está sentado a mi izquierda, al fin de la hilera, allá. Él tiene una hernia. Él tiene problemas nasales y artritis. Y él está orando por liberación. ¿Cree usted, Señor, que fue tocado su manto ahora y usted quiere ser sanado? ¿Lo aceptará usted? Si lo va a aceptar, solo levante su mano y diga, yo lo acepto. Él está sentado atrás allí, a mi izquierda. Tiene sus manos sobre su rostro allá, orando. Muy bien. Párrafo 48. Hay un hombre justamente detrás de él, orando también. Pero él no está orando por sí mismo. Él está orando por su niñita allí. Esa niñita tiene presión baja. Su esposa sentada al lado de usted también tiene problemas en sus extremidades. ¿No es así? ¿Cree usted que Dios las hará saludables? ¿Lo cree usted? Levante su mano entonces, diga, yo lo aceptaré y Dios las hará saludables. Dios los bendiga. Muy bien. Aquí en el pasillo central, que alguien crea por aquí y que el Señor conceda la bendición. Ahora aquí, en el mero, mero pasillo central, a la orilla, a mi derecha, hay una mujer sentada allí. Ella tiene un problema glandular por la cual está orando. Para que usted pueda saber a quién yo le estoy hablando. Usted tiene un esposo en casa por el cual usted está orando. Y él tiene una hernia. ¿Cree usted que Dios lo sanará? ¿Lo cree usted, hermana? Levante su mano si usted lo aceptará con todo su corazón. ¿Lo cree usted? Muy bien. Párrafo 49. Aquí está una mujer sentada. Aquí está una mujer sentada aquí al frente de mí, en un pasillo. Ella está orando. Ella está orando por su hijo. Su hijo está en una cama de aflicción. Él no está aquí.
Él ni siquiera está en este estado. Él está en Arkansas. Él es un alcohólico, señora Kelly. Kelly, a esa es a quien yo le estoy hablando. ¿Cree usted, señora Kelly? Póngase de pie para... Párese. Póngase de pie, señora Kelly. Mire, yo no la conozco a usted. Yo nunca la he visto a usted en mi vida. ¿Es correcto eso? Bueno, váyase usted ahora y encuéntrelo a él de la manera que usted ha creído. Dios la bendiga. Si ustedes lo creen, amigos, solo tengan fe. ¿Le están ustedes creyendo a Dios ahora? Tengan fe ahora. Solo crean con todo su corazón. Párrafo 50. Aquí está un hombre sentado allí, justamente a mi derecha otra vez. Él está sentado allí al fin. Él tiene problema de pulmón muy grave. ¿Se da cuenta usted que eso es cáncer, señor, en sus pulmones? Yo no lo conozco. ¿Es correcto eso? Si la gente quiere levantar su rostro, está bien. No me importa. Cuando yo les estoy hablando a alguien, yo soy un desconocido para usted. ¿Es correcto eso, señor? Yo no lo conozco a usted. ¿Cree usted que Dios lo sanará y lo hará saludable? Tiene cáncer en los pulmones. Usted es un ministro también, ¿correcto? Eso es. Usted es un ministro de las asambleas de Dios. Y yo soy un desconocido. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Cree usted que Él me pudiera decir quién es usted? ¿Creería usted, lo haría creer ahora? Porque usted tiene que creer o usted va a morir. Reverendo Lee Helder, ese es su nombre. ¿No es correcto eso? Levante su mano. Muy bien. Yo nunca lo he visto a usted en mi vida. Si eso es correcto, levante su mano. El Espíritu Santo. Él quiere perdonarle su vida, Señor. ¿Cree usted con todo su corazón? Párrafo 51. ¿Creen ustedes ahora todos ustedes con todo su corazón, con todo lo que está en ustedes? En todas partes creen ustedes. ¿Quieren creer a alguien? ¿Quieren creer a alguien más? Allí yo veo a otro ministro. ¿No es su esposa orando por él? Él tiene problema de estómago. Él no está aquí, sino que está en su casa. Señora Phyllis, cree con todo su corazón. Jesucristo hará al hermano saludable. Si usted lo cree, amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Muy bien. Párrafo 52. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo está aquí ahora? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes hagan esto. ¿Cuántos creyentes aquí hay? Levanten sus manos ahora. ¿Cuántos creen que esa es la señal que Jesús dio afirmando que Él era el Mesías? Esa es la que Él le dio al mundo. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que Él prometió, como fue en los días de Sodoma. ¿Cuál fue la señal en los días de Sodoma a la iglesia elegida? Ellos encontraron un gran avivamiento que se llevó a cabo allá en Sodoma. Pero allá con la iglesia elegida, entre paréntesis, Abraham, un ángel que sabía que Abraham estaba casado, que tenía una esposa y que su nombre era Sara. Y él le preguntó en dónde estaba ella. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Ella se rió y él dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Ella. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces eso significa que él está aquí. Párrafo 53. Si ustedes son creyentes con todo su corazón, le creen a él, levante su mano. Cada uno de ustedes que es creyente. Ahora ustedes pongan su mano sobre alguien al lado de ustedes. Solo pongan su mano sobre alguien al lado de ustedes. Yo les voy a citar a ustedes una escritura. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? Ahora no oren por ustedes mismos. Permitan que esa persona por la que ustedes están orando, ore por ustedes. Y ahora oren uno por el otro. Y Dios prometió que la oración de fe
salvará al enfermo y en todo el grupo de ustedes. El Espíritu Santo está allá. Él está por encima de ustedes ahorita. Ahora inclinen sus rostros y únicamente hay una cosa que los impide a ustedes recibirlo. Eso es esa pequeña sombra de oscuridad. Yo voy a pedirle a Dios que haga que ese diablo salga de aquí, ese diablo de incredulidad, y cada uno de ustedes pueda ser sanado. Ahora, ustedes oren por la persona sobre la que ustedes tienen puestas sus manos. Padre, párrafo 54. Padre Celestial, traemos esta audiencia a ti ahora, viendo que tú mismo te has probado estar vivo después de 1900 años. Tu escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. Oh Señor, tú estás aquí, tu poder está aquí, tus hijos están orando, tu espíritu está aquí. Echamos fuera esta duda. Nosotros derrotamos a Satanás por medio del poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Que el diablo suelte a estas personas, a cada una de ellas, y que el poder de Dios caiga en este edificio. Que cada persona aquí sea liberada de los poderes de la enfermedad y los poderes de oscuridad. Que el Espíritu Santo tenga el derecho en cada corazón. Concédelo, Señor. Te lo damos a ti en el nombre de Jesucristo. Yo echo fuera los poderes malignos de Satanás. Que él deje esta audiencia y que cada una de ellas sea sanada. ¿Lo creen ustedes a ¿Le creen ustedes a él? ¿Creen ustedes que están sanados? A mí no me importa cuán tullidos estén ustedes, cuán graves estén ustedes. Yo les ordeno en el nombre de Jesucristo, en la presencia de él, que sabe todo respecto a ustedes, pónganse de pie y reciban su sanidad. A mí no me importa de lo que estén mal. Párense. Amén. Ahí está. Alabado el Señor. Ustedes están sanados. El Dios Todopoderoso los hace saludables. Yo lo pronuncio en el nombre de Jesucristo. Mientras regreso este servicio al hermano David. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos con amén. Este precioso. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Desde Ese Entonces. Mensaje predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 31 de marzo del año 1960. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta. Vamos a pasar al mes de abril. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula ¿Por qué? Mensaje también realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 6. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar o empezar con un nuevo mensaje, porque del año 60-04-01, predicado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. Párrafo 1. Todo es posible, Señor, creo yo. Señor, creo yo. Señor, creo yo. Todo es posible, Señor, creo yo. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, tú conoces el corazón del hombre y cómo te agradecemos por este tiempo de compañerismo espiritual y de adoración con estas personas amadas en la presencia del Espíritu Santo. Oh Dios, oramos que tú bendigas esta iglesia y todas sus iglesias afiliadas en todas partes y las escuelas. Bendice a tu pueblo en todas partes. Padre, recibe gloria para ti mismo y háblanos ahora más ampliamente en la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Hermano William, ambos padre e hijo, hermano Oswald y hermanos y hermanas, que esto nunca muera, que permanezcan vivos. Estoy tan contento esta mañana de saber que después de todo esto, entre paréntesis, más o menos 14 años, puedo regresar a esta iglesia y encontrar ese mismo espíritu glorioso moviéndose entre la gente. Es como una joya, tal presencia de Dios es tan escasa. Ustedes, estoy seguro que esta mañana
que ustedes no se dan cuenta de qué tan ricos son ustedes. Es un descanso tan grande para mis ojos admirar el rostro de la gente y ver la gloria de Dios resplandeciendo. El hermano Tommy y yo estábamos sentados allí, aún mirando a una niñita y niñitos entrar en esa adoración del Señor, viendo mujeres jovencitas, personas de media edad, ancianos y todos rostros lavados y limpios, hombres expresándose de sus corazones. Ustedes, estoy seguro que se acostumbran, ustedes están acostumbrados a ellos, porque es un suceso diario por ustedes, pero para mí es una joya. Párrafo 3. En una ocasión había un pescador anciano que venía del mar y un hombre que iba al mar para descansar, y el hombre había trabajado, él era un artista, y él dijo que iba a tomar un descanso, así que él se fue al mar, y nunca antes lo había visto. Él había leído acerca de él, había visto la fotografía de él, pero nunca antes lo había visto. Y rumbo allá, esa mañana, allá a la playa, él se encontró a un viejo lobo de mar, o mejor dicho, un marinero, que venían del mar. Y él dijo, ¿a dónde vas, mi buen amigo? Él dijo, oh, señor, yo voy allá a relajarme. Yo voy allá al mar. Él dijo, yo estoy ansiando por oler la sal de las olas saladas a medida que juguetean en el vaivén y se divierten en las orillas del mar. Yo quiero oír el chillido de la gaviota de mar mientras pasa por arriba. Y él trató de explicar cómo él iba, lo que él iba a hacer. Y el viejo lobo de mar le dijo, yo no veo nada de atractivo en él. Yo he estado en él por 40 años. Yo no veo nada de atractivo en él. Párrafo 4. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿ven? Ustedes simplemente no se dan cuenta. Ustedes están en medio de eso todo el tiempo, ¿ven? Pero para mí es un ramo del cielo. Eso es algo real, ¿ven? Ustedes se pueden acostumbrar tanto a algunas cosas al grado que ya no es muy atractivo para ustedes. Pero cuando se trata de un lugar que no ha... que uno ha leído sobre esto, uno ha escuchado sobre eso. Entonces, al entrar en medio de eso, simplemente hay algo que uno está como enmudecido buscando palabras que decir. Yo tuve un pequeño jubileo hace unas cuantas semanas en la iglesia del hermano Outlaw allá en Arizona. Yo simplemente no entendía. Yo iba a ir mi obra entre la gente. Yo trato de visitar cada organización, denominación, tratando de obrar lo mejor que puedo, parándome en las brechas a favor de la gente. Cuando yo subí allá aquel día y miré ese grupo, y oí a ese coro cantar como en esta mañana, yo vi a esos jóvenes mujeres parados allí, solo en sus rostros relucientes. Miré y vi una persona anciana sentada allí, sus ojos tan brillantes, el poder de Dios. Yo simplemente me aflojé el cuello de la camisa y me quité el saco. Y luego entrar en eso otra vez en esta mañana. Quizás si yo lo hiciera, de pasar otra semana ahora, así parece, ciertamente es tan bueno. Párrafo 5. Hermano Williams, Dios siempre sea con usted y su hijo en esta gran obra. El hermano aquí presente, los misioneros y demás, ¿cómo aprecio esto? Nunca, nunca se aparten de esto, amigos. Quédense con esto, ¿ven? Nunca permitan que ese espíritu de adoración y esa limpia santidad muera entre ustedes. Mantengan esa luz ardiendo, porque es la fuente de vida de la iglesia. Eso es correcto. Es Cristo en su iglesia. Yo simplemente pudiera pararme y hablarles a ustedes por mucho tiempo, pero tengo otra reunión acercándose dentro de un poquito. Y yo, generalmente antes de esos servicios de sanidad, simplemente me gusta quedarme en la presencia de Dios durante un rato y llegar allí y orar y velar y esperar hasta que yo sé que su presencia está aquí. Y ellos van a tener una fila de oración esta tarde, creo yo. Párrafo 6. Yo no puedo prometer exactamente cuándo, pero me pregunto si pasando yo conseguí la dirección de ustedes aquí ahora. Yo no sabía dónde estaban ustedes. Yo paso por esta autopista muy frecuentemente yendo hacia el oeste.
Y si llego a pasar por aquí en una noche que haya servicio, yo vendré si ustedes cantan para mí otra vez de esta manera. Eso simplemente reaviva. A mí me gusta eso. Ahora, yo nunca pude cantar. Yo no puedo entonar ninguna melodía, para nada. Pero ustedes saben, uno de estos días, cuando todos ustedes lleguen al hogar, a su gran mansión por ahí en la cima de la colina, ustedes saben, y va a haber una cabañita, creo que para mí, muy allá en el rincón del bosque allá. Así que una mañana ustedes pudieran pararse en su porche, mirando al otro lado de las laderas de la colina y viendo las estrellas del alba cantar juntas, muy allá en el bosque. Ustedes van a oír un canto surgiendo, sublime gracia, cuán dulce el sonido. Ustedes dirán, bueno, alabado sea Dios, el hermano Branham logró llegar, allí está él está allí cantando a más no poder, será sublime gracia, muy bien, cuando yo llegue allá, así que tan agradecido por sus bendiciones. Párrafo 7. Yo quiero llamar su atención esta mañana a Jeremías. Amén, el capítulo hermana, 8. Dios le bendiga. Bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, porque servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos de América, día 1 de marzo del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, los párrafos 7 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje, ¿por qué? Párrafo 7. Yo quiero llamar su atención esta mañana a Jeremías, el capítulo 8, el versículo 22. No hay bálsamo en Galad. No hay médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Ese es un texto pequeño, pero poderoso. Pero no se trata de cuán pequeño es, sino es el valor de lo que está en él. Mucha gente se dirige por la cantidad, pero es la calidad de lo que estamos hablando. 8. Aquí hace algún tiempo había un muchachito del que yo les estaba contando, que encontró eso arriba en el desván al cruzar el río de donde yo vivo. Él halló una vieja estampilla de correo, se miraba amarilla, y él tenía un helado en su mente, así que se fue por la calle a buscar al coleccionista de estampillas, y él le preguntó cuánto me diera por esta estampilla. Él que solo obtendría 5 centavos, así que él la vendió por $1. Un poco después, ese coleccionista de estampillas vendió esa misma estampilla por $500. Después subió a los miles de dólares. Yo no sé cuál es el valor de ella ahora. 9. Ahora, no fue debido al pedacito de papel amarillo, porque eso no valía la pena, ni para recogerlo del piso. Era lo que estaba en el papel lo que contaba. Y eso es lo que es esto aquí. Es lo que está en el papel. Esta Biblia la compró el hermano Kitson. El hermano Kitson me dio esta Biblia hace como... Yo llevé a cabo uno de mis primeros avivamientos y he predicado desde entonces. La Biblia probablemente cuesta como $20, pero esas palabras que yo leo allí es vida eterna a todo aquel que cree. Es la palabra de Dios. Párrafo 10. Yo solo quiero tomar una palabra para un texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes saben, si Dios abre un camino de escape para su pueblo y ellos no lo aceptan, entonces Él quiere saber por qué. ¿Por qué ellos lo hacen? ¿Por qué? Y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por eso. Cuando Dios abre un camino para sanidad y la gente no lo acepta, entonces Él pregunta ¿por qué? Él tiene derecho de preguntar ¿por qué? Si nosotros no aceptamos lo que Él nos dio, en una ocasión en la Biblia hubo un rey y Él era el rey de Israel. Él era el hijo de Acab y Jezabel. Y un día cuando Él se enfermó muy seriamente. Y entonces él llamó a dos de sus hombres y los envió a Ecrón para indagar del dios Belcebú. El hermano Branham quiso decir Baal-Zebú. El gran dios de ese país, sí, para consultarlo a él, si él iba a vivir o morir. Y muy allá en alguna parte, por la orilla del riachuelo, en una chocita de barro, estaba el profeta Elías.
Y Dios le habló a Elías, y él fue y se paró en el camino. Y él detuvo a estos dos mensajeros, y él dijo, regresen y digan al rey, ¿por qué es que él mandaría aquí a buscar a este Dios? ¿Por qué es que él mandaría aquí a buscar a este Dios, a un Dios extraño? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es porque no hay un profeta en Israel con el que él pudiera consultar acerca de estas cosas? ¿Por qué entonces él mandaría a buscar allá? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1960. Muy agradecidos por este compañerismo. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre Celestial, por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos permites de día a día continuar con la lectura, con este compañerismo, Señor, que tú necesitas, oh Padre. Tú dijiste que en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, le perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre amado, guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, cada hora, cada minuto, cada segundo, Señor, porque estamos viviendo tiempos extra, Señor. Según tu programa, de acuerdo a las 7 fiestas, estamos viviendo ya en un tiempo muy extra, Señor, muy amado. Padre, por tu misericordia, Señor, que tú nos soportas, tú guardas, Señor, cada día, cada minuto, Señor. Oh, Padre amado, si hay un día más para nosotros de continuar en esta tierra, Señor, nos juntaremos nuevamente para este glorioso compañerismo, Padre. Bendice grandemente al alma, al corazón que ha lecturado y que quede plasmado en cada uno de vosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, Dios les bendiga a mis hermanas y hermanos, hermana Erika, hermana Edith, mi hermana Rosalia, mi hermana Margarita, Dios les bendiga, shalom a todos. Shalom, amiga, Margarita, hermana. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
Mamá.